Egunon guztioi, ongi etorriak izan zaitezte udal batzara. Gai zerrendarekin hasi baino lehen eta hilabetero bezala egiten dugun bezala, zoritzarrez egin behar dugu minutu bateko isilunea matxismoaren bortizkeriak erailiko emakumeen oroimenez. Gai zerrendaren lehenengo puntua da 2017ko azararen 24an eta abenduaren 22an egindako bilkuren aktak irakurri eta onestea. Norbaitek zerbait esan beharra dago, esan behar due. Ez, orduan onartutzat ematen ditugu bi akta horiek. Ebatzi beharreko atalean hiregintza batzordetik puntu bat dugu. Behin betiko onespena ematea Gasteizko Miñao ST6 garren industria sektorearen plan partzelaren lehen sedapen aldaketari zein lursailak zatikatzeko araudiari dagokion parte hartzea puntu honetan. Bai, Gonzalo Andrea. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, pues el objeto de esta modificación que se plantea tiene su origen en que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz acordó en diciembre del año 97 la reclasificación de suelo necesario para la implantación de la empresa Tuboplas Hispania. En ese caso, en el año 97, estaba prevista la creación de una única parcela de uso industrial destinada en exclusiva a la producción de esta empresa, esta industria que he referido anteriormente. En el desarrollo de las previsiones del plan parcial, se redactó el proyecto de compensación del sector creando una única parcela de uso industrial, además de las parcelas destinadas a la zona verde y a los equipamientos. Una vez presentado para su aprobación, se estimó conveniente estudiar la posible sustitución de la monetarización por la obtención en favor de la Administración de la titularidad definitiva de los terrenos correspondientes al aprovechamiento lucrativo. Sin embargo, quedó paralizada la tramitación de este proyecto de compensación durante muchos años. Tuboplas, no obstante, cumplió con los compromisos que había ido adquiriendo, trasladando la producción al sector de Miñano Mayor, urbanizado el mismo y edificando un complejo industrial y de oficinas de calidad, donde ha estado localizada desde entonces y donde ha consolidado su actividad. Es necesario culminar este proceso, que quedó interrumpido, de forma que las parcelas resultantes, con la necesidad de ordenar jurídicamente las parcelas resultantes, formalizar las cesiones correspondientes al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, además de materializar en una parcela donde ubicar la cesión del aprovechamiento que le corresponde a este ayuntamiento. Teniendo en cuenta el efecto positivo para el ayuntamiento que va a suponer la obtención de una parcela, que bueno, va a tener una superficie aproximada de unos 15.000 metros cuadrados y la necesidad de concluir este expediente, así como de sustituir el sistema de compensación en su día acordado por el de concertación, es por lo que se tramitó esta aprobación definitiva, la primera modificación puntual del plan parcial del sector industrial. Pasó por la comisión correspondiente y aprobada con los votos a favor de nuestro grupo, el Grupo Socialista y Euskal Herria Bildu, y el voto contrario de la abstención del Partido Popular, salió adelante. Es por eso que procede hoy su aprobación definitiva. Eskerrik asko, Gonzalo Andrea. Beste interbentziorik. Ez baldin badago interbentzio gehiagorik. Bozkatzera goaz.
Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak. Beraz, onartzen da EH Bildu, Euskal Alderdi Jeltzalea, Alderdi Sozialista eta Podemos alderdiaren aldeko botoekin eta Alderdi Popularra eta irabazi taldeen abstentzioarekin. Kontrol jarduerara goaz, hirugarren puntuan mozio badugu EH Bildu Gasteiz taldearena, martxoaren hiruko krimenen kontrako kereiaz. Larrion Anderea, zurea da hitza. Bai, egunon guztioi eta eskerrik asko Alkate jauna. 1976ko urtarrilaren 9tik Forjas Alavesas enpresako langileak greban zeuden. Ilabete hartan bertan beste 30 bat enpresak ere grebari ekin zioten. Langileak beren artean koordinaturik zeudelarik. Urtarriletik bertatik langileen emazteak ere hainbat ekimen eraman zituzten aurrera, ezagunena Asoka kale eta erakunden aurrean masiboki agertzea izan zen. Erosketako saski utzak eskuetan zera matzatela eta zenarra greban egonda ezertarako dirurik ez zutela adierazi nahian. Emakume langileak ere baziren. Eta gainera hoien eskarietako bat izan zen berdina kobratzea lan berdina ire egiten zenean. Martxoaren 3an, 3. eguna, aldarrikapen eguna izan zen. Eta jende gehien bildu zen eguna ere bai. Biztanleria aktiboaren 80%ak egin zuen bat protesta horrekin. Haiekin batera ere ikasleak, irakasleak, etxeko andreak, Gasteiz osoa atera zen kalera. Egun hartan ere 100 polizia zeuden Gasteizen. Lehenengo bala zaurituak Gasteiz hiribidean izan ziren goizean, poliziak Mebosako eta Areitiako langileen aurka tiro egin zuenean. Enpresen batzorde ordezkatzaileen koordinadorak asamblea deitu zuen arratsaldeko 5etarako Zaramagako San Francisco parrokian. Bertan egiten baitzituzten batzarrak modu publikoan eta bertako apaisak lekua utzita. Elizarekin adostutako konkordatua zela eta indar poliziek debekatuta zuten elizetan sartzea, dagokion elizaginteak hala eskatu ezean. Polizia bertaratu eta eliza bete zedin utzi zuten. Kanpoaldea ere jendez josita zegoen. Behin Elizabeteta, ura inguratu eta usteari ekin zioten poliziek. Kosta ahala kosta. Horretarako gaz negar eragileak jaurti zituzten Eliza barrura. Bertan zegoen jendetza ahal bezala saiatu zen handik ateratzen. Batzuk leioetatik, beste batzuk ateetatik. Ateratakoan ordea, hain zain zuten polizia. Eliza inguruan bildu zirenen kontra ere egin zute. Haietako asko poliziaren arreta erakartzen saiatu ziren, jendea elizatik atera ahal izateko. Baina poliziak metraietak hartu eta jendea tirokatzen hasi zen. Eraso hartan, gehienez 15 minutu iran zuen arren, 5 hildako eta 60 zauritu larri izan ziren. Horietatik 44 bala zauriekin. Eta Pedro Maria Martínez Ocio, 27 langilea, Francisco Aznar Clemente, 17 ikasle eta langilea, martxoaren 3an bertan hil ziren. Romualdo Barroso Txaparro, 19 langilea, martxoaren 4an. José Castillo, 32 langilea, martxoaren 7an. Eta Bienvenido Pereda, 32 langilea berriz, apilaren 5an. El día 4 de marzo, el gobierno civil hizo las siguientes declaraciones. Las fuerzas del orden público han utilizado todas las medidas disuasorias que tenían a su alcance para dispersar a los manifestantes. Botes de humo, gases lacrimógenos y balas de goma. En algunos momentos esa actividad represiva no fue suficiente, ya que los ataques contra los agentes de la autoridad eran muy violentos y como consecuencia tuvieron que disparar al aire. Los grupos violentos continuaron haciendo frente a la policía y cuando les rodearon tuvieron que defenderse disparándoles en la cabeza. No podemos olvidar, no debemos olvidar, porque el olvido supone el final. Y decía Benedetti que el olvido no es victoria sobre el mal ni sobre nada, y sí es la forma velada de burlarse de la historia. No olvida quien finge olvido, sino quien puede olvidar. Y desde luego esta ciudad ni puede, ni quiere, ni podrá, ni querrá olvidar. Y por eso estamos una vez más hoy aquí. Y seguiremos aquí y estaremos aquí mientras sea necesario. Porque democracia, libertad, respeto a los derechos políticos y sociales de las personas eran unos sueños tan molestos para algunos que intentaron solucionarlos a tiros.
Y de la misma forma que ya Luis Llach gritaba hace 40 años que les perseguirán nuestras memorias, hoy añadimos que les van a seguir persiguiendo nuestras acciones. Porque no vamos a parar hasta que esos valores se hagan realidad y hasta que la memoria de esas personas sea reconocida. Porque aquel miércoles 3 de marzo del 76, la policía española, que provocó una masacre en esa iglesia de Zaramaga, no atentó solo contra los miles de trabajadores que se reunían allí. Atentó contra toda una ciudad, atentó contra la libertad y atentó contra los derechos. Atentó, en definitiva, contra todo un pueblo. Y tenemos muy reciente también cuál es la respuesta de esta ciudad. Se acaba de rodar la película sobre el 3 de marzo y hemos visto cuál es la respuesta de la calle y hemos visto cuál es la implicación de esta ciudad. La inmensa mayoría de esta ciudad considera como un patrimonio inmaterial el 3 de marzo. Las luchas y los motivos que la provocaron y la solidaridad con las víctimas de ese injustificable ataque ejecutado por la policía, pero ordenado por ese gobierno tardofranquista. Egia, justizia eta erreparazioa. Gutxi, oso gutxi, hiru hitz. Eta inbeste batzuentzat. Frankismoaren amaierako ekintza kriminal guztiak eskutatu nahian ari direnentzako batez ere. Horize, bai da biktimak eta Gasteiz eta Euskal Herri osoak eskatzen dutena eta eskatzen jarraituko duguna. Horize gainera ere da nazioarteko legediak eta nazioarteko erakundek biktimentzat aldarrikatzen dutena. Baina oraindik ere, 40 urte luze, ia 43 urte beranduago, bazakeri hori guztiak egin zituzten impunitate osoz jokatzen dute, ezer gertatu izan ez balitz bezala. Eta gizarte honek, gure instituzioek eta gu geuk, ezin dugu hori inolaz ere onartu. Eta ez gara isilik egon, eta ez gara isilik egongo. Martxoaren 3ko biktimek, frankismoko biktima guztiek, gizarte honek, behar eta merezi duen egia, justizia eta erreparazioa izan arte. La última respuesta del Tribunal Constitucional, el archivo de la demanda de amparo, es lo que hoy nos ha traído aquí. Es cierto que Euskal Herria Bildu registró las mociones en juntas, tan lo mismo que la ha registrado aquí en el Ayuntamiento, pero creemos que de todas formas no es más que el reflejo de lo que toda la sociedad gasteiztarra, o de forma muy mayoritaria la sociedad gasteiztarra, quiere. Y además responde a la promesa que las instituciones le hicimos en el 40 aniversario. Por eso planteábamos en ambos casos que sigamos acompañando a las víctimas de aquellas graves vulneraciones de los derechos que acontecieron en Gasteiz el 3 de marzo del 76. El contenido de la moción es conocido, de hecho creo que es compartido y creo que es un poco... Ha habido mala suerte que esto no haya podido ocurrir antes, porque creo que ayer hubiera sido muy interesante el poder haber podido trasladar al colectivo de víctimas del 3 de marzo qué es lo que pide este pleno del Ayuntamiento de Gasteiz, porque no dudo del resultado de la votación de esta moción, qué es lo que el Pleno del Ayuntamiento de Gasteiz quiere ofrecerles, quiere acompañarles y, en definitiva, les vamos a acompañar al margen de disquisiciones legales de que cuáles realmente las posibilidades de lo que plantean. Creo que hay un trabajo de reconocimiento, hay un trabajo de acompañamiento, hay un trabajo que no debe en ningún caso abandonarse, de seguir reclamando la justicia, la verdad y la reparación. Y eso es lo que hoy traemos aquí. Oso ondo, Larrion Anderea, orain gainontzeko taldeen txanda. Irabazi dekin hasiko gara, Fernández Jauna. Bai, mi esker, egun on guztioi. Bueno, desde Irabazi, o más concretamente desde Izquierda Unida y Equo, en los últimos años, ya hemos dicho, bueno, pues que ese acompañamiento, ¿no?, a las víctimas del 3 de marzo y el que esa situación no caiga en el olvido, pues es una situación primordial, ¿no? Porque no queremos olvidar a aquellas personas que lucharon por impulsar la democracia. Y por eso queremos denunciar un año más la impunidad de aquellos crímenes que se agarraron la vida de vecinos y vecinas de nuestra ciudad, vecinos en este caso, y que aún hoy en día constituyen una herida abierta en la sociedad alavesa. El movimiento del 3 de marzo se forjó desde abajo, desde la base. La solidaridad fue decisiva. Había objetivos claros que conectaban con las personas. Por eso se implicaron en las asambleas, que eran masivas, y también manifestaciones masivas, y por supuesto en esa huelga del 3 de marzo, que desde el inicio fue un éxito, a pesar de las continuas represiones. Y también desde Irabazi queremos evitar que la lucha de las personas de ese fatídico día
caiga en el olvido, ¿no? Caiga bajo las balas de la policía franquista y caiga en ese olvido, ¿no?, que quieren algunos. En estos momentos difíciles que vivimos, también hay que recordar esos hechos dramáticos, pero para llenarnos de fuerza a la hora de defender nuestros principios, como el de la equidad, la justicia social, la democracia real, la transparencia, la defensa del estado de bienestar, el medio ambiente, la biodiversidad. Y encima ha resultado curioso, ¿no?, porque, bueno, conocíamos esta mala noticia, ¿no?, del archivo de la causa del 3 de marzo, pero también conocíamos otra buena noticia a la vez, ¿no?, que era, bueno, pues que se admitía a trámite una querella interpuesta por el Ayuntamiento de Durango contra, bueno, esos asesinatos masivos, ese bombardeo que hubo en esta villa el 31 de marzo de 1937. Es curioso que aquí sean investigados estos hechos por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, ¿no? Es curioso la diferente vara de medir que tiene la justicia española en estos casos, cómo algunos intentan tapar que se olviden esos crímenes en una época oscura de nuestra sociedad, esa época franquista, y en otros casos sí que, bueno, siguen la ley de memoria histórica, intentan bueno, pues hacer una memoria, una justicia reparativa que, una vez más, ya ha quedado demostrada, se le intenta negar a las víctimas del 3 de marzo. Por lo tanto, por esa justicia reparativa, desde Irabasi vamos a apoyar esta moción. Sí que nos hubiera gustado contar con la presencia de la Asociación del 3 de marzo para escuchar su opinión, pero en cuyo caso creo que el sentir de la moción es compartido, va en línea de lo que se aprobaba ya hace dos años, y creo que casi 42 años después, creo que ya es, bueno, creo que es tarde, pero creo que tenemos que hacer todo lo posible porque esa justicia reparativa llegue a nuestra ciudad, llegue a esas personas, a las víctimas del 3 de marzo. Eskerrik asko, Fernando Jauna, orain Podemos en txanda. Bien, buenos días. Hoy, viniendo en el autobús en la línea 6, pasando por Aiz Navarra, en una de las paredes del centro de mayores, justo al lado, hay una pintada que pone 3 de marzo, justicia y reparación. Y casualmente hablamos hoy de ello. Cuando un país pasa de una dictadura a una democracia, una pseudodemocracia, para saber si antes ha sido dictadura, mejor dicho, no más que ir a sus normas y a sus leyes y ver si en algún lado pone eso de obediencia debida, punto final, perdón. Si existe, si está, tengan ustedes por cuenta que parte de esa dictadura está redactando lo que va a ser la nueva democracia. Eso explica muchas cosas. Explica que un tribunal constitucional se salte las leyes internacionales firmadas y avaladas por el Estado y contra crímenes de lesa humanidad, diga que no hay nada que hacer. La generación a la que pertenezco, a la par de que nos hablaba de transición ejemplar, en Sestao, en Baracaldo, en Vitoria, en Andalucía, en los campos de Extremadura, en el centro de Madrid, en Sagunto, se nos enseñaba la transición ejemplar a palos y a sangre. Olvidar esto, dejarlo en el olvido, pretender pasar de puntillas, es olvidar la historia. Y si olvidamos la historia, habrá que darle razón a don Ramón María de Valle Inclán, cuando a principios del siglo pasado decía que España es ese país donde se premia la ignorancia, la mediocridad y el ser ladrón. La dignidad y la justicia que ponían en esa pintada es lo que se reclama hoy desde este pleno. Y desde luego mi partido seguirá buscándola y seguirá peleando por ella. Por supuesto, vamos a apoyar la moción y, por supuesto, instamos al Tribunal de Estrasburgo, que es donde van a ir ahora esta reclamación, a hacer algo al respecto y a no olvidar sus propias normativas. Sí tengo que decir, lamentablemente, que no sé en qué quedará, porque cuando desde ciertos estados se propone para formar parte de tribunales internacionales a quien el examen saca un cero, o a quien piensa que los homosexuales son enfermos,
pues mala espina me da. Gracias. Eskerrik asko Cerezuela jauna, orain Alderdi Sozialistaren txanda, Kanto Andrea. Eskerrik asko, alkate jauna. La masacre, la matanza de Vitoria el 3 de marzo de 1976. No, si leemos o si atenemos a lo que nos dicen, porque yo de esa fecha lo que sé es lo que me han podido contar y lo que he leído. Yo no estaba, pero vamos, ni de lejos, ¿no? A las 5 de la tarde, a las 5 y 10 de la tarde se paró el reloj. La policía armada entró en aquella asamblea, que había sido producto por una huelga, a tiros, para disolverla, porque no tenían otra forma de disolverla, eso decían. Si nos centramos en el objeto de la moción, vemos que la querella ha sido desestimada porque dicen que en aquellos tiempos el código no recogía aquellos delitos y cualquier cosa que pudiera haber pasado, la amnistía de un año después lo cubría. No hubo juicio en su momento, no ha habido culpables, nadie ha pagado por lo que pasó y al parecer en el gobierno nadie sabía nada de esto. Las grabaciones no dejan lugar a dudas. Entraron con todo, teniendo posibilidades de hacer otra cosa. Cualquier hecho objetivo nos demuestra que eso fue deliberado y con alevosía. Cuando hablamos de memoria histórica, esto también es memoria histórica. Franco había muerto, pero el franquismo no. El régimen seguía estando y había gente que trabajaba para traer la democracia, y yo no voy a decir pseudo-democracia, la democracia. Los trabajadores allí reunidos, sindicatos, personas también que se habían acercado por solidaridad, como se ha comentado antes que yo, pedían libertad, mejoras, querían que la democracia ganara y fueron a la huelga, aun a sabiendas de que estaban provocando al régimen de esta forma. No fueron todos los sindicatos, según tengo entendido. Y siempre he dicho que la historia es aquello que no queremos saber de nosotros. Y hay que decirlo todo, si no estaríamos cayendo en un error. Las víctimas del 3 de marzo han visto doblemente vulnerados sus derechos. Primero, con las actuaciones de 1976, donde perdieron familiares, amigos y muchos fueron heridos. Y ahora, al negárseles la reparación que como víctimas merecen. No podemos dejar pasar esto. Cuando hablan de una ejemplar transición, me acuerdo de este hecho y de otros tantos, como la matanza de los abogados de Atocha, por ejemplo. No hay que olvidar todas estas cosas que sucedieron, todos estos asesinatos que sucedieron durante la transición. Y creo que no nos hacemos ningún favor ignorándolos o apelando al olvido, porque cuando hablamos de vulneraciones de derechos humanos hay que ser muy claros, y yo creo que las intervenciones que me han precedido han sido muy claras. No debemos caer en el olvido ni en la complacencia, ¿no? También cuando se acuerdan algunos representantes políticos de Fraga y de lo buen político que fue y de las cosas maravillosas que hizo, yo también me acuerdo del 3 de marzo, también me acuerdo de él. Creo que no tenemos que olvidarlo y tenemos que ser firmes. Y aunque la justicia española, apelando a unos artículos con los que personalmente yo no estoy de acuerdo y creo que muchos de aquí no estamos de acuerdo porque las víctimas merecen reparación, sean de la época que sean y en las circunstancias que sean, han visto cómo se ha dado carpetazo. Ahora solo queda ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y es evidente que tendrán el apoyo. Y veremos a ver si esto por fin ve la luz y pueden tener estas víctimas y la ciudad en general la reparación que merecen y esclarecer sobre todo los hechos que sucedieron ese 3 de marzo de 1976. Eskerrik asko, Kanto Andrea. Orain Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda.
No, no te eskerrik asko alkate jauna. Bueno, decía la señora Cantó que no se acordaba del 3 de marzo. Yo sí me acuerdo del 3 de marzo, mucho. Y fue uno de los días más aciagos de mi familia. La verdad que lo recordé cuando estuvo aquí el señor Placer. Y bueno, yo creo que en este momento de la idiosincrasia, que a mí misma me sucede, es no sé si gracias o pero consecuencia del 3 de marzo. Mi aita estaba en la iglesia del 3 de marzo, mi aita era sindicalista y mi aita fue de los que tuvo que correr, no sé si decía delante de los grises o delante de no sé quién, y mi mamá tuvo mucho miedo y tuvimos que tener muchos problemas en casa para saber si mi aita estaba bien o estaba mal. Por lo cual yo siempre creo que cuando hablamos del 3 de marzo y cuando hablamos de diferentes dudas que tiene la ciudad, una de ellas es reconocer a todas aquellas personas que lucharon y que han luchado y que siguen luchando por unos derechos humanos y por unos derechos incluso laborales que en estos días también se suelen poner en solfa. Decía, a mí me parece importante retomar, sobre todo en aquellos tiempos, las diferentes, ¿no?, que hace poco también sacaron en diferentes medios de comunicación, cuáles fueron las comunicaciones que tenía la policía armada en este momento con el 3 de marzo, ¿no? Y son tan claras como aquellos para buscar los culpables. Decían aquí, es extracto de las conversaciones de la policía: si desalojan por las buenas, vale, si no, a palo limpio, sacarlos como sea, cambio. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. De acuerdo, cambio. Pero de verdad, una masacre, cambio. ¿Qué tal está el asunto por ahí? Cambio, te puedes figurar. Después de tirar igual 1000 tiros y romper toda la iglesia de San Francisco, ya me contarás cómo está toda la calle. Cambio, muchas gracias, buen servicio, cambio. Esto era, en principio, la transmisión que hubo esos días y que después de años la pudimos conocer en Vitoria-Gasteiz. Yo creo que estamos hablando, siempre hablamos, y estima, esta semana hemos hablado del plan de convivencia, yo creo que de memoria, convivencia, paz y derechos humanos, y en ese plan hablamos de víctimas, hablamos de reparación, hablamos de justicia y hablamos de verdad. Esta ciudad se ha tenido a gala y tiene a gala, yo creo que también en esta legislatura sobre todo, el poder hacer esa justicia, esa verdad, esa reparación. Desde el primer día pusimos en la mesa que Vitoria tenía una deuda con las víctimas del 3 de marzo, que tenía una deuda histórica con el 3 de marzo, con toda la ciudad y sobre todo con las personas y familias que habían padecido esa masacre, como lo dice incluso la Policía Armada. Y en este momento lo que estamos haciendo desde el equipo de gobierno, que con ustedes también, junto a ustedes, es defender a nuestros ciudadanos y a nuestras ciudadanas, defender esa justicia, verdad y reparación, que creo que es a gala los principios éticos y los principios políticos que tenemos cada uno de nosotros para poder ocupar estos asientos en los cuales en este momento estamos todos y todas sentados. Solamente queremos eso, que se haga justicia, verdad y reparación. Y para ello el equipo de gobierno y para ello también el alcalde está poniendo todos los mecanismos que tiene este ayuntamiento encima de la mesa. Ayer ya se habló con las Asociación 3 de marzo, que la verdad que después del parapalo que se hizo también desde la sentencia que sacaron diciendo que no se admitía trámite y hay que acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues la verdad que nos llamaron preocupados, a lo cual se le dijo que las instituciones vascas estaban apoyándoles, cómo no, para poder hacerlo. Es más, yo creo que es importante tener claro cuáles son los homenajes que tenemos que tener desde las instituciones y dar gracias, yo creo que en este momento, al sistema democrático y de derechos, es por personas que lucharon para que esto hoy en día tenga sentido y podamos tenerlo. Por lo cual yo creo que será, yo creo que unánime, yo creo que de este pleno saldrá unánime el tener esa defensa hacia la justicia, la verdad y la reparación, porque si no estaríamos haciendo trampa mucho a nuestros principios éticos y a nuestro poder tener conciencias tranquilas. Decía un poeta, Marco Sana, que ustedes saben que fue uno de los presos que más tiempo estuvo en la cárcel, decía: la venganza es inadmisible, pero la justicia es necesaria. Porque fuiste somos, porque somos serán. Yo creo que lo único que hacemos desde este pleno es pedir verdad, justicia y reparación. Sin memoria no hay democracia. Estamos exigiendo nuestro derecho a la verdad, el mío, el de mis hijos y espero que el de mis nietos. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Melgoz Andrea. Orain Alderdi Popularraren txanda, García Jauna. Sí, buenos días, gracias señor Urtaran. Lo primero que queremos hacer desde este grupo es, como hemos hecho siempre, mostrar nuestra solidaridad y identificarnos desde luego con el dolor de todas las víctimas de uno de los, probablemente uno de los hechos, uno de los episodios
más negros de la historia de nuestra ciudad. Lo hemos hecho siempre y, por supuesto, también quiero empezar mi intervención con estas palabras. En segundo lugar, quisiéramos hacer nuestras las palabras, o mejor dicho, el auto de la magistrada de la Audiencia Provincial de Álava, donde desestimaba el recurso de apelación en relación con la demanda presentada por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Me centro exclusivamente en la demanda que ha puesto esta institución o que puso esta institución y no la que pusieron otras instituciones. Nos parece impecable su argumentario jurídico. Yo creo que esto lo tenemos que argumentar no solo desde el corazón y desde el sentimiento, sino también con razonamientos jurídicos, y en este caso la magistrada de la Audiencia Provincial, en nuestra opinión, fue impecable. En primer lugar, utiliza un argumento importante, que es el de valor de cosa juzgada. Es decir, no se puede seguir otro procedimiento de semejante orden penal, haciendo referencia a otros procedimientos penales, sobre el mismo hecho y sobre la misma persona. Dice la magistrada, en nuestro caso, la identidad de hecho se ha producido y también se da la identidad de la persona inculpada en algún caso. Eso como primer argumento. En segundo lugar, desgraciadamente el derecho es así, pero en aras del principio de legalidad, del principio de seguridad jurídica, del principio de retroactividad de las leyes penales, el segundo de los argumentos que utiliza es el de la prescripción de los delitos. Decía la señora Canto que no, que el código del 73 o el código anterior no recogía estos delitos, y se recogían. Lo que pasa que, bueno, pues desgraciadamente, con una fecha de prescripción, dice, si admitiéramos, como pretende el apelante, acudir al delito de genocidio, por cierto, en este caso se habla del tipo penal del delito de genocidio, no de lesa humanidad, el artículo 137 bis del Código Penal del 73 ya castigaba el delito de genocidio expresamente, si bien también estaría prescrito. Referida prescripción, además, se encuentra ganada en el Código Penal del 73 antes de haber entrado en vigor el actual Código Penal de 1995, que es el que nos rige actualmente. Dicho lo cual, hacemos, como digo, nuestras las palabras de la magistrada. También nos gustaría hacer un pequeño apunte. En este caso, el ayuntamiento, los ayuntamientos o las instituciones locales o regionales no tienen capacidad ni para demandar ni para ser demandados ante el Tribunal de Estrasburgo. Es decir, el propio Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no puede ser parte en Estrasburgo. Esto me genera una duda, me genera una pregunta. Si fuera la propia Asociación de Víctimas del 3 de marzo, que por supuesto están en su derecho de acudir a esta instancia judicial, deberían empezar el procedimiento de cero. Y yo no sé si este ayuntamiento le ha dicho o le ha comentado esto a la propia asociación. Y claro, si la Asociación del 3 de marzo tiene que empezar el procedimiento penal de cero, es decir, metiendo una querella en el juzgado de instrucción, en este caso de Vitoria-Gasteiz, se van a encontrar de nuevo haciendo referencia con este auto de esta magistrada, valor de cosa juzgada y prescripción de los delitos. ¿Injusto? Pues sí, probablemente. Pero en este caso el principio de legalidad es parte de nuestro Estado de Derecho. Por tanto, yo creo que hay que decirle muy clara a esta asociación que este Gobierno ha engañado, les ha engañado, en tanto en cuanto el Ayuntamiento no puede acudir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo porque no tiene legitimación activa. Y eso es importante que se lo digamos. Y además, bueno, pues en cuanto a prestar, bueno, pues la ayuda jurídica necesaria, exactamente me gustaría preguntarle al Gobierno en qué consisten esos medios o esa ayuda que se le quiere brindar a la Asociación 3 de Marzo, que nos puede parecer muy bien, pero en este caso habla de prestarle los servicios jurídicos. Evidentemente entraríamos en un régimen de incompatibilidad en tanto en cuanto nuestros juristas o nuestros letrados solo pueden defender el interés del ayuntamiento y no los intereses de particulares. Por tanto, nos gustaría hacer esta pregunta al Gobierno. Y dicha esta reflexión, haciendo nuestras las palabras o los argumentos jurídicos de la magistrada de la Audiencia Provincial en el auto de junio de 2017 y mostrando de nuevo nuestra solidaridad e identificación con el dolor de las víctimas, desde el Grupo Popular vamos a abstenernos en esta moción. Muchas gracias. Gracias, señor García. Suele ser recurrente, especialmente en usted, pero le pediría prudencia cuando desconoce las actuaciones que ha realizado este Gobierno. No sabe absolutamente nada de lo que ha hecho este Gobierno, le pediría prudencia. Señora Larrión, su turno.
Es que ricasco. No pensaba que íbamos a tener un segundo turno, sinceramente. Pero es inevitable, creo que después de lo último que hemos escuchado, intervenir, ¿no? Y por una cuestión que queda bastante clara. Creo que es bastante conocido, al menos lo que yo a nivel personal creo en la justicia española y tiende a ser bastante poco, por una cuestión muy sencilla, ¿no? Por algo que es muy conocido, incluso el GRECO lo ha denunciado muchísimas veces, y es lo absolutamente politizada que está esa justicia. No quiere decir que no pueda crear ni dinero individual. Pero hay determinadas frases, ¿no?, también que se ha dicho. Hay una parte en la que, desde luego, estoy de acuerdo con lo que se ha dicho desde el Partido Popular, ¿no?, que el resultado es injusto, con eso sí que estoy de acuerdo, ¿no? Pero decía, pero ¿qué puede ser injusto? Decía, bueno, yo creo que es francamente injusto, pero que parte de leyes que es parte de nuestro Estado de Derecho. Sí, ese es el problema. Sí, quiero decir que defiendo, desde luego, que España es un Estado fallido. Además, es un Estado fallido porque es incapaz de dar una solución real a las demandas democráticas de su ciudadanía, lo cual se ha puesto de manifiesto en muchísimas cuestiones, en muchísimas. Recientemente el tema de Cataluña lo ha vuelto a dejar en evidencia, pero en el caso que nos compete aquí, que es el 3 de marzo, lo vuelve a dejar en evidencia, ¿no? Yo, desde luego, no tengo estudios de derecho, con lo cual lo que a partir de ahora diga cometeré más de un error, pero conceptualmente el concepto creo que no me equivoco. La forma en que primero se juzgó previamente mediante tribunales militares, ¿no?, indicaba también o cómo se planteaba este hecho, pero posteriormente hacer leyes casi ex profeso para evitar que hechos penales como este se juzgaran. La cuestión es que la propia democracia o pseudodemocracia en la que estamos se basa en leyes constituyentes formuladas por una dictadura sin ninguna validez democrática real. Y nunca ha habido un proceso real democrático que dé visos de una legalidad general que todos podamos coincidir y que dé sustento a esas leyes en las que yo, por desgracia, creo poco en el cumplimiento de las mismas. La cuestión de lo que ha ocurrido también esta semana reciente con actitudes desde el Supremo, pues creo que reafirma en lo mismo. Con lo cual, muchos somos los que no confiamos, o confiamos muy poquito en la justicia española, poquito, no en personas, sino en cómo es todo el entramado, cómo es todo el sistema, lo politizado también que está, las designaciones de los fiscales, y desde luego también conocíamos que todas estas series de impedimentos impedirían que realmente justicia y legalidad coincidiesen en el caso del 3 de marzo. Tampoco teníamos ninguna duda. Y creo que también los hechos que se han contado aquí de qué es lo que se iba a encontrar la Asociación de Víctimas eran predecibles. Por eso la cuestión no es meramente legal. Por eso la cuestión, la de la verdad, la justicia y la reparación, desde luego supera ampliamente el marco de legalidad del Estado español. Y posiblemente por eso también creemos que, o al menos yo le doy bastante más valor a la reivindicación constante de ese colectivo, al apoyo que se puede dar desde las instituciones y a la denuncia de lo que ha ocurrido, porque creo poco qué reparación real van a encontrar desde las instancias que tengan que ver con el Estado español. Creo muy poco. Por eso creo, y por, es uno de los motivos de traer también la moción, que esa reparación no va a haber justicia y la verdad se la deberemos de dar el resto, porque confiamos muy poco en que se les vaya a dar de donde realmente en un Estado democrático se les daría. Creemos también, por tanto, y es lo que pedimos, este apoyo también para llevarlo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque más allá del resultado final, creemos que el propio camino, la propia falta de olvido, y aquí sí que recuerdo también, no está en estos momentos en una interpelación, pero en esta legislatura, desde luego las palabras del que el entonces era el portavoz del Grupo del Partido Popular, precisamente a los familiares del 3 de marzo, donde él sí reclamaba sobre eso la desmemoria y el olvido, es precisamente uno de los incentivos principales para no hacerlo. Entonces, no va a ser, no me importa lo que vayan a decir, no pongo el valor fundamental en lo que vayan a decir los tribunales, porque creo poco en el sistema judicial que tiene este Estado, pero creo absolutamente en el colectivo, en las reivindicaciones y en la memoria y el valor inmaterial para esta ciudad del 3 de marzo. Por eso, esta petición, que nos reafirmamos en la moción y creemos además que deberemos llevarlo adelante. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, Larrion Anderea, orain irabaziren txanda, Fernandez Jauna. Sí, mi esker. Bueno, a mí tampoco me ha, a mí sí que no me ha sorprendido este segundo turno porque he visto un poco la trayectoria de del Partido Popular, ¿no? En esta legislatura y también el trabajo, ¿no? Que o esas palabras, ¿no? Que se citaban anteriormente en una de las comparecencias que hubo aquí, ¿no? Y sobre la desmemoria que decía el antiguo portavoz, probablemente no me sorprende. No me sorprende también porque esto ya incluso trasciende, ¿no? del 3 de marzo, que es de Vitoria-Gasteiz. Podríamos hablar todavía de los miles de combatientes republicanos que todavía están en las cunetas, el segundo país a nivel mundial que más muertos tienes en las cunetas, la utilización de la ley de amnistía como escudo franquista para todavía trabajar en el olvido de lo ocurrido en nuestra sociedad durante más de 40 años. En fin, a mí no me sorprende nada de esto, ¿no? Porque el trabajo realmente del Partido Popular es eso, la desmemoria, el escudarse, ¿no? en terminologías más legales y no éticas en una circunstancia. Antes lo he comentado, la diferente vara de medir, ¿no? Hemos tenido dos noticias, una que se archivaba la querella del 3 de marzo, otra que se iba a investigar el bombardeo, ¿no? de Durango, porque eran, al final, eso es italianos, entonces ahí vamos a meternos. Ese charco sí nos metemos, pero aquí no nos metemos, es la diferencia de vara de medir, ¿no? que se tiene, por desgracia, ¿no? Por desgracia también lo que nos toca, ¿no? en esa masacre que hubo en nuestra ciudad y que creo que realmente, ¿no? Lo hemos dicho desde Izquierda Unida y yo, independientemente de eso, creo que hay que poner toda la carne en el asador, hay que poner a disposición los recursos que tiene este ayuntamiento por lo que significó, porque esta masacre no caiga en el olvido y porque al final esa reparación, no sé si justicia, pero esa reparación se tiene que trabajar desde ya. La posición del Partido Popular, pues gracias, no me sorprende porque no solo está aquí en Vitoria, sino en todo el Estado español, es en el olvido y en la desmemoria. Es que ricasco, Fernández Jauna, turno del Grupo Podemos. Sí, varias cosas, tampoco te quería intervenir, pero bueno, vamos a ver. Varias cosas. Primero, habla la señora Canto de pseudodemocracia y democracia. Quizá la definición de pseudodemocracia es aquella que utiliza sus propias normas o crea normas para tapar sus, no sé, vergüenzas. La democracia se revisa siempre a sí misma y tiene la vergüenza de, si firma un tratado internacional y unas normas internacionales, cumplirlas. Esa es la diferencia entre pseudodemocracia y democracia. Y este país, mi país, a día de hoy, no es una democracia plena. Y no es una democracia plena, hablaba Miren, de España como Estado fallido, que es un recurrente. España como Estado empezaron a fallarlo aquellos que dieron un golpe de Estado seguido de una guerra civil con 1 millón de muertos, 40 años de dictadura, hambre, miseria, inmigración interior. Curiosamente, los hijos o los nietos de aquellos que dieron el golpe de Estado fueron algunos de los que firmaron esa transición ejemplar. Insisto en el hecho de ejemplar, lo que se nos ha vendido. A ver cuándo nos caemos del pino, porque la transición de algo, si de algo estuvo cubierta, no fue de ejemplaridad, sino de sangre. De sangre. En todo el territorio del Estado. Y Vitoria es un ejemplo clarísimo de lo que estaba pasando en el resto del Estado. No voy a hablar de lo que ha comentado el Partido Popular, pues porque entiendo que... Sí, voy a hablar. Voy a hacer una pequeña diferenciación entre lo que es justo y lo que es la norma. La justicia, quizás el mayor ejemplo de justicia universal que se ha pretendido darse a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tal vez, si el mundo se tuviese a lo que ahí pone, que son, creo que son 30 y tantos articulitos, a más pequeños, ¿eh? Quizás las cosas nos irían bastante mejor. Los estados entendidos como aquellas organizaciones que dominan un pueblo, tuercen, retuercen, niegan y entierran esos derechos. Es decir, y para terminar, España se explica muy bien, España hoy, se explica muy bien en virtud de esa historia. De esa historia que la ha modificado, la ha cambiado y la ha tergiversado
aquellos que han tenido la capacidad de hacerlo, no de la gente que habita. Hablaba antes de Valle Inclán. Un siglo ha pasado. Un siglo. Bien. Mientras... Termino ya, ¿eh? Mientras a mi hermana la molían a palos por pertenecer a un partido de izquierdas y mi padre estaba en el talego por ser de la UGT, me leí un libro que recomiendo por fascículos, lo vendían por fascículos, de Forges, Los 40 años. Este hombre creo que algún día habría que hacer un reconocimiento. Recomendaría a aquellas personas que hablan de estados fallidos, a aquellas personas que hablan de olvidar, de pasar página y de que estamos en otra cosa, que se lo leyesen. No tengo ningún problema en sacar alguna copia y pasarlo. Gracias. Gracias a usted, señor Cerezuela. Ahora viene Alderdi Sozialista en txanda. Sí. Primero, gracias, señor alcalde. Venimos aquí a hablar de reparación y justicia para las víctimas, de cómo podemos acompañarlas en su dolor y en su camino hacia encontrar esa justicia que el Estado español, que España, no le ha podido dar. Y acabamos, como siempre, hablando de otras cosas también, ¿no? Aprovechando que el río pasa por aquí. A mí sí que me gustaría hacer unas puntualizaciones que creo, no sé si necesarias, pero por lo menos que me han llamado muchísimo la atención. Cuando hablamos de hacer historia y de hacer memoria, a veces caemos en la trampa de nosotros mismos cambiarla, tergiversarla. Y no sé, será defecto de formación, pero cuando se dice que el origen de todos los males es la ley de amnistía, una ley de amnistía hecha, no sé si ex proceso, ad hoc, para liberar a los funcionarios que se excedieron en el ejercicio de sus funciones, como recoge, yo creo que eso es una perversión de lo que fue aquello. La ley de amnistía no se hizo para exculpar a los funcionarios. Que haya derivado en una consecuencia nefasta no significa que se hiciera con ese origen ni con esa intención. Había militantes, sindicalistas, socialistas, comunistas, nacionalistas, que llevaban 40 años, 30 años en la cárcel. Gente sin haber hecho nada. Se hizo para esas personas que la estaban esperando como agua de mayo, la ley de amnistía. Evidentemente el régimen en sus coletazos, pues bueno, terminó, no sé si con el paso de los años nos hemos dado cuenta, llevando la sardina a su ascua. Señor Cerezuela, no me compare, por favor, las acciones de un gobierno con la democracia, porque no tienen nada que ver. Gobierno, por cierto, elegido democráticamente en las urnas, por mucho que nos pese y por mucho que no estemos de acuerdo con las políticas que hace, porque fue el partido más votado en las elecciones generales y con diferencia. Así que cuando cuestionamos algunas cosas hay que, no sé si tener cuidado, pero por lo menos ser conscientes de lo que estamos diciendo. Y en segundo lugar, yo del Partido Popular ya no me sorprende nada. Ustedes, señores del Partido Popular, son como Penélope en la Odisea. Lo que tejen por el día lo destejen por la noche. Dicen que están con las víctimas y su dolor, y luego su portavoz, el señor Maroto, que por cierto yo lo escuché, no estaba en este pleno, pero sí estaba arriba, apeló al olvido. Dicen que las víctimas, que es injusta la sentencia, que podría ser injusta, pero luego dicen que le reconocen a Fraga todo lo bueno que hizo. Dicen que están de acuerdo con sus reivindicaciones y luego a la hora de votar se abstienen. Dicen una cosa por el día y por la noche destejen todo lo que han hecho durante el día, porque en el fondo no les interesa. Si no, demostrarían otra voluntad y votarían a favor, porque no es cuestión de ajustarnos hasta la última coma. Cuando se hace política no se está haciendo, la justicia es la que interpreta las leyes. Y está en manos de la política cambiarlas. Y está en manos de la política hacer gestos cuando hay situaciones injustas. Y es por eso que se ayudará, se apoyará a estas víctimas para que puedan hacer un recorrido por los tribunales buscando esa reparación y esa justicia que no hemos podido darles
desde su país, cosa que yo creo que quedará en nuestra memoria. Y de aquí a unos años, no sé si 20, no sé si 30, no sé si 40, tal vez sean 15, nos avergonzaremos de estas situaciones, de estas resoluciones y muy probablemente de algunas intervenciones que se han tenido que escuchar en este pleno. Muchas gracias. Muy bien, señora Canto, turno del Grupo Nacionalista. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, la verdad es que yo decía en el primer turno que pensaba que esto iba a salir por unanimidad, pues yo todavía creo en determinadas situaciones que se pueden ser reversibles y viendo un poco también cuando hemos estudiado el tema de la memoria histórica, las diferentes componentes, también pues el de trabajo que hemos tenido todos los grupos y que pensaba que igual los pasados de cada partido podían sopesar menos por el bien de la ciudad y por el tema de la justicia, la verdad y la reparación. Pero la verdad que, hemos vuelto a la misma, a defender a nuestro presidente honorífico, al señor Manuel Fraga Iribarne, principal impulsor, porque fue el que dio la orden, de la masacre que reconocieron los policías de la Policía Armada que ocasionaron en Vitoria-Gasteiz. Bueno, la verdad que es triste y sobre todo en este año que es la del 70 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, en el cual creo que todos y todas nosotras tenemos claro que tiene que ser en principio el principio fundamental de cualquier ley, la de los derechos humanos. Por lo cual creo que aquí los razonamientos jurídicos pues dan para mucho, ¿verdad? Sobre todo porque se saltan otros razonamientos jurídicos que se les ha mandado también desde la jueza argentina María Servini, a los cuales el Estado español creo que han hecho bastante poco caso, e incluso personas a las cuales se les había dicho que había que juzgar, como el señor Martín Villa, en un lado estaba siendo homenajeado y por otro lado, por otra puerta B, tuvieron que entrar las víctimas del franquismo. Por lo cual, cada cual tiene su cedazo para medir este tema que se llama del franquismo o de la transición. Cada cual tiene unas determinadas piedras en el zapato que es que encima no se las quieren ustedes quitar. Yo creo que hay que pronunciar el rechazo expreso y unánime de que hay que volver a poner esta causa encima de la mesa. Y lo digo así de claro, porque creo que la ciudad lo merece y lo debe. Yo sé que les puede a ustedes molestar. Y no engañemos a nadie, señor García Calvo. Si usted tiene costumbre de engañar, allá usted. Nosotros no engañamos a nadie. Somos muy serios en este tema y así lo hemos hablado con ellos, con la asociación y con las personas que así nos lo han preguntado. Hemos dicho y hemos puesto encima de la mesa qué medios hay para poder hacerlo. Y está haciéndose una acusación grave y sin ningún fundamento. Porque usted siempre hace lo mismo. Suelta la piedra, luego la esconde y luego ya veremos. Y estas cosas y sus declaraciones tienen consecuencias, y consecuencias muy graves. Nosotros no hacemos nada de eso. Si usted tiene leitmotiv de su vida política hacer acusaciones graves y sin fundamento, allá usted. Nosotros no lo hacemos. Sabemos perfectamente qué camino seguir. Y es que no solamente es este Ayuntamiento de Vitoria, se lo he dicho anteriormente, que incluso hemos abierto esta semana yendo a un encuentro de ciudades municipales dentro de la municipalidad con otras ciudades del Estado español, con Barcelona y con Pamplona, para reclamar este principal papel activo de los ayuntamientos. Me imagino que no habría ningún ayuntamiento del Partido Popular. No se preocupe usted, que sigan ustedes con gracias a Fraga. Y es verdad que las posibilidades de por trabajar saben cuáles son la Asociación de Víctimas del 3 de marzo. Claro que saben cuáles son las posibilidades que tiene este ayuntamiento. Lo sabemos perfectamente, pero el acompañamiento, porque es así lo que tenemos que hacer, lo haremos siempre con ellos, siempre que nos necesiten. ¿Cuál es el miedo y el temor a no darlo? ¿Piensan ustedes que vamos a abrir una caja de Pandora? ¿Cuál es? Lo que estamos cumpliendo es la legalidad. Estamos cumpliendo eso que nos debemos a los demás. Usted y yo estamos aquí sentados porque ha habido personas que han luchado para que haya democracia en este país. Por lo cual, sin más, estamos buscando eso. La justicia, la verdad y la reparación. Ninguna muerte es legítima y menos este. Se lo hemos dicho anteriormente. Lo único que estamos buscando es eso, defender a las víctimas del 3 de marzo. Hemos presentado un plan, usted lo sabe perfectamente, que estuvo en el plan de convivencia y derechos humanos, en el cual se hace una mención expresa a las víctimas del 3 de marzo. No sé qué miedo tienen ustedes a que haya, por fin, justicia, verdad y reparación en todo el tema del 3 de marzo. Que quede claro, no hemos engañado a nadie. Quienes se engañan parece ser que son ustedes, que se comprometen a apoyarles en privado a las víctimas del 3 de marzo y luego en público cuando vienen sus padres mayores o madres mayores de Madrid y les dan una collejita y dicen olvidar y desmemoriarse, señores, que hay que hacer otras determinadas cosas. Es lo de siempre, gracias Fraga, pero que el 3 de marzo no se acuerde mucho Vitoria-Gasteiz.
Señora Vergosa, señor Iturritza, tenga un poco de respeto y espero que retire lo que acaba de decir. Espero que retire inmediatamente lo que acaba de decir. Retire, por favor, lo que acaba de decir. Sí, usted ha dicho... ¿Qué le ha dicho? Retire, por favor, lo que acaba de decir. Le pido simplemente que lo retire. Muchas gracias, señor Iturritza. Señor García, tiene usted la palabra. Sí, gracias, señor Urtaran. Bueno, es curioso, ¿no? El señor Urtaran, cuando se le hace referencia a él en los debates, siempre dice, no hagan referencia a mí porque no podemos intervenir, pero es, bueno, pues quisiera poner de manifiesto que ha comentado o ha hecho una referencia a mis palabras y evidentemente no puedo entrar a ese debate. Se habla de justicia politizada, de un Estado fallido. Es curioso que quien habla de esto precisamente quiera apelar a los tribunales de justicia para obtener reparación. Se ha hablado también de ley ex profeso, leyes ad hoc, para evitar que estos hechos no se juzgaran. Yo creo que la señora Larreón hacía referencia a la ley de amnistía, una ley que fue ampliamente apoyada por partidos de ideologías distintas, por partidos de centro-derecha, por socialistas, por comunistas, por nacionalistas vascos y catalanes. La verdad es que parece que está de moda poner en tela de juicio la transición en estos últimos tiempos. Y la verdad es que yo, como joven, que no llega a los 30, sí que me gustaría apelar a esa transición que nos ha permitido o que nos ha dado 40 años después una democracia consolidada. Nosotros... Lo ha dicho la señora Melgosa también, vivimos en un Estado de Derecho y gracias a ese Estado de Derecho y esa transición y a esos pactos entre diferentes, podemos estar hoy aquí sentados defendiendo ideas distintas. Yo creo que nuestra abstención está bien justificada, jurídicamente desde luego, porque no voy a volver a esgrimir los mismos argumentos que hemos utilizado en el primer turno. En segundo lugar, porque hemos preguntado cuáles son exactamente los medios que este ayuntamiento va a prestar a la Asociación de Víctimas del 3 de marzo, porque nos gustaría conocer, nos gustaría saber, y la señora Melgosa no nos ha respondido más que con generalidades. Somos conscientes de sus reivindicaciones, de las reivindicaciones de esta asociación. Como he dicho al principio, probablemente sea uno de los episodios más tristes y más negros de nuestra historia, pero también somos conscientes de dónde podemos llegar jurídicamente. Y yo lo que simplemente decía, o lo que pretendía decir en mi primera intervención, es que nosotros, como entidad local, como ayuntamiento que somos, no tenemos legitimación activa para poder ir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Y cuando me pedía la señora Melgosa que lo fundamentara, bueno, pues es tan fácil como acudir al Convenio Europeo de Derechos Humanos, al Protocolo 11 o al resto de protocolos que desarrollan este convenio, para darnos cuenta que los únicos legitimados son los Estados, en base al principio de unidad del Estado en materia de política exterior. Es tan simple como eso, esa es la fundamentación que traemos nosotros aquí. Y por estos motivos yo creo que nuestra abstención está más que justificada. Yo no he hecho referencia ni a Fraga ni a cualquier otra cosa a la que han apelado ustedes. Yo creo que lo que pasa es que saben que nuestros argumentos son lo suficientemente sólidos, que nuestra posición es lo suficientemente sólida y tienen que apelar a otras cuestiones porque no tienen otra argumentación. Y lo que tienen que decirle, si no les gusta la palabra mentir, lo que tienen que decirle a la Asociación de Víctimas del 3 de marzo es que ustedes, ni la Diputación Foral de Álava, ni las Juntas Generales del territorio tienen legitimación activa para ir al Tribunal de Justicia. Que si es la propia asociación la que quiere ir, al no haber sido parte en este procedimiento, deberán empezar desde el principio interponiendo una querella ante el juzgado de instrucción correspondiente. Y a partir de ahí, la justicia española tendrá que determinar, tendrá que resolver, y en su defecto, ya una vez que agotemos todas las vías judiciales en España, ellos podrán acudir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Mientras, no. Y esa es la única verdad que ustedes tienen que contar, tanto a ellos como al resto de la sociedad. Muchas gracias. Gracias, señor García Calvo. Antes de proceder a la votación, y como el tema es lo suficientemente sensible en la ciudad, voy a hacer una pequeña intervención para dejárselo claro a usted y al Partido Popular y expresamente para intentar persuadirles del cambio de voto. Que quede muy claro, porque yo me he reunido con la propia comisión y con la propia asociación del 3 de marzo, cuál es el camino a seguir.
El propio artículo 34 del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos establece lo que usted está indicando. Las instituciones no pueden recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y eso es precisamente lo que se hemos trasladado al propio colectivo el 3 de marzo. Sabemos perfectamente, la señora Melgosa, todo el grupo de la Corporación Municipal, sabe perfectamente cuál es el camino a seguir. Lo que les hemos trasladado, señor García, para ver si usted puede tener en cuenta, para que lo tenga claro, le hemos trasladado, señora Comerón, le hemos trasladado dos vías, yo quiero explicarlo para que quede muy claro y para que lo pueda conocer la ciudad. Hemos aclarado dos vías, señores, señor Garnica, espere un segundo, no se pongan nerviosos. Hemos aclarado, señores del Partido Popular, estén tranquilos. Pues entonces, ustedes no están en el uso de la palabra. Por lo tanto, parece que ustedes no quieren. Señores, por favor, señores del Partido Popular, no están en el uso de la palabra. No están en el uso de la palabra. Y el que dirige el debate es el presidente de esta corporación. Por lo tanto, señores del Partido Popular, no les voy a recordar las veces que el anterior alcalde intervenía en este pleno. Por lo tanto, por favor, estése tranquilos. No obstante, que sepan ustedes, la asociación del 3 de marzo sabe perfectamente cuál es la vía. Sabe perfectamente que las instituciones no pueden acceder a el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que hay dos vías, una vía que podría ser la de por víctima subrogada y otra a través de la propia asociación. Lo que se pretende, y por tanto con esto termino, señores, por favor, señores del Partido Popular, mantengan la calma. Por lo tanto, lo que les pido, por favor, que tengan muy en cuenta las propuestas que se han hecho a el colectivo Asociación de 3 de Marzo. Bien, iniciar. Señora Larrión, si usted quiere dejar sobre la mesa este asunto, lo dejamos. Lo que yo estoy... pidiendo que vayámonos a una junta de portavoces. Por lo tanto, ¿quiere retirar pido una suspensión, un receso. Por lo tanto, vamos a hacer una cosa, para que quede, de todas formas, que quede muy claro. Se puede intervenir en este pleno. Y creo que, además, hay que dejar muy claro ante las acusaciones tan graves con un tema tan sensible como este. Creo que quiere... Por lo tanto, vamos a dejar este punto sin debatir y seguimos sin votar, quiero decir. Bueno, el problema no es el punto, creo que lo que se ha... Vamos a dejar este punto. Señores Larrión, señora Larrión y señora Comerón, estén en silencio. Estén en silencio. Vamos a proceder, vamos a dejar este punto sin votar, porque no vamos a parar ahora el pleno y vamos a seguir con el pleno municipal. Y mientras tanto, las personas intervinientes que intenten lograr un acuerdo transaccional, ¿vale? Venga, por lo tanto, creo que ha malinterpretado mis palabras, me permite que igual ha habido un problema de entendimiento yo. ¿Puedo plantearlo? Señora Larrión. Muchas gracias. Yo no estoy planteando dejar el punto, creo que no es el problema. Creo que el problema que le están planteando aquí es si usted puede intervenir o no. Eso es lo que le están planteando y eso es una cuestión que se habla en junta de portavoces. El problema creo que no es el punto, creo que ese sí, le estaba pidiendo que esto no vaya más y que lo vayamos a aclarar a una junta de portavoces porque no me estaba gustando el espectáculo que estaba viendo. Eso es lo que le estaba planteando, no el punto. Muchas gracias, señora Larrión. Muchas gracias, señora Larrión. Por lo tanto, seguimos con la votación. Que quede muy claro, efectivamente, cuáles son las vías existentes, que tengan muy claro, efectivamente, lo que existe. Yo ya sé que a ustedes no les gusta que hable. Yo ya sé cuál es su forma de trabajar en esta vida y en la política. Pero tienen que aguantarse. Por lo tanto, que quede muy claro cuál ha sido el procedimiento y, desde luego, que estamos ante un tema muy, muy sensible y, evidentemente, no se pueden hacer acusaciones tan insolventes como las del engaño. Procedemos a la votación.
Procedemos a la votación de este punto. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Por lo tanto, queda aprobado con los votos del Grupo EH Bildu, Nacionalista, Socialista, Popular y Podemos, y la abstención del Partido Popular. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es una moción del Grupo Irabazi Ganar sobre la construcción de las nuevas cocheras de Tuvisa. Señor Fernández. Sí, eso va a comentar, que se debate con el punto 11, como acordamos, que es uno del Partido Popular. Sí, bueno, voy a empezar yo. Sí, señor Fernández, espere un segundo a que se despeje un poco la sala. Y además, como bien ha recordado, se debate con el punto 11, por lo que la intervención será inicialmente del Grupo Irabazi y posteriormente del Grupo Popular como proponente de la segunda moción. Cuando usted quiera. Bueno, ¿por qué hemos traído este punto, ¿no? Desde Irabazi Ganar? Porque entendemos que el problema de las cocheras es un tema que ya lleva bastante tiempo en nuestra ciudad. Unas instalaciones en las que creo que todos los grupos políticos, en nuestras afirmaciones, ya hemos dicho que están obsoletas. En esta legislatura es cierto que se han hecho reformas, se han puesto parches, pero creo que también, o queríamos que era una opinión de todos los grupos políticos, que necesitaban una nueva ubicación. Por poner un ejemplo, en la última adquisición de autobuses de Tuvisa se descartó adquirir autobuses eléctricos porque en las actuales infraestructuras, ubicaciones, actuales cocheras, no existe la opción de carga. Con la llegada del proyecto BRT, ahora BEI, se le dio una nueva oportunidad a disponer de nuevas cocheras debido a ese convenio institucional y el apoyo económico del Gobierno vasco. Desde hace dos años, en el seno de Tuvisa, de la sociedad, se ha ido analizando diferentes alternativas para su ubicación, hasta que hace más de un año se establecía como ubicación de las nuevas cocheras la parcela que actualmente ocupa el vivero municipal, atendiendo así también a las demandas que acarrearán esos cambios de movilidad en nuestra ciudad. De hecho, en noviembre del 2017, el señor Pusilla, una pregunta de este grupo en la Comisión de Medio Ambiente, ya hablaba que el Departamento de Urbanismo y Tuvisa se encontraban realizando la redacción de la memoria para posteriormente licitar el proyecto de las nuevas cocheras. Entonces, llegamos a diciembre del pasado año. En el mes de diciembre conocimos por fin ya el convenio de colaboración para el desarrollo, ese convenio que no solo está el Ayuntamiento, también la Diputación y el Gobierno vasco con respecto al BEI, donde se establecía ese reparto económico del proyecto que está estipulado en 42 millones de euros y que establece que será este ayuntamiento el que licite el proyecto. Sin embargo, nos encontramos con la sorpresa que en ese nuevo convenio no se recoge la construcción de unas nuevas cocheras de Tuvisa. Entendemos que esto es una situación lo suficientemente grave para traerla a este pleno. Primero porque incluso las declaraciones ya cambiaban, ¿no? Se podía escuchar en declaraciones del propio alcalde que posteriormente a la puesta en marcha del bus rápido podrá abordarse el proyecto para unas nuevas cocheras. Desde Irabazi Ganar entendemos que estos proyectos deben ir de la mano para garantizar un correcto funcionamiento del bus eléctrico y que este proyecto merece una solución definitiva y no parches temporales, porque no nos engañemos. Sin nuevas cocheras, no habrá BEI. Sin nuevas cocheras, no hay autobuses eléctricos. Y sin nuevas cocheras, no hay progreso en la electrificación del sistema de transporte, algo que está en nuestro plan de movilidad sostenible. Entendemos que es una oportunidad esta del BEI, algo que ya hemos dejado claro, pasiva y por pasiva, que Irabazi está de acuerdo con el proyecto del BEI y que también apoyamos las nuevas cocheras y entendemos que tenemos que ir más allá. Entendemos que no podemos seguir frenando la adquisición de autobuses eléctricos, que no podemos seguir ocultando la realidad de las cocheras, saturadas, obsoletas, y que entendemos que también para el buen funcionamiento y la buena organización del bus eléctrico inteligente es necesario que entre dentro de ese convenio. Por esa razón,
Lo que hemos traído a este pleno son tres puntos bastante básicos, que es instar a las instituciones implicadas a incluir el proyecto de construcción de nuevas cocheras de Tuvisa en el convenio para el desarrollo del bus eléctrico inteligente en Vitoria-Gasteiz. Instar al Gobierno municipal a establecer contactos con la Diputación y el Gobierno vasco para dar cumplimiento de dicho acuerdo. Y también trasladar a las diferentes instituciones este acuerdo, porque entendemos, y vamos a insistir, que sin nuevas cocheras el proyecto del BEI también no dará lugar. Y también, ya solo por el hecho de todo el trabajo que se ha realizado desde Tuvisa y las propias trabajadores y trabajadoras que han estado trabajando, ¿no?, en el seno de Tuvisa con diferentes reuniones. Por lo tanto, seguimos insistiendo, sin nuevas cocheras no hay BEI, sin nuevas cocheras no hay progreso en la electrificación, sin nuevas cocheras no hay autobuses eléctricos y no podremos seguir abordando las cuestiones importantes dentro de ese plan de movilidad sostenible en nuestra ciudad. Gracias, señor Fernández. Turno del Grupo Popular. Señora Comerón. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Bueno, pues efectivamente, cuando hablamos de movilidad, y en este ayuntamiento llevamos muchísimos años hablando de movilidad, siempre lo hacemos intentando buscar el consenso y avanzar en común entre los diferentes grupos políticos y también con aquellas asociaciones que llevan trabajando, ya sea en el foro o en otros ámbitos, como puede ser Bicicletero AC, de los taxistas, bueno, muchísimas asociaciones que participan de los debates y de los proyectos de movilidad en nuestra ciudad. Yo quiero poner un ejemplo de cómo se funcionaban anteriores legislaturas, porque creo que viene vinculado a lo que debatimos hoy aquí, que es la puesta en marcha del autobús eléctrico. Quiero recordar, y además lo quiero hacer adrede, no con un gobierno del PP, en el que tenemos también muchísimos ejemplos, porque, insisto, la movilidad hasta ahora se venía haciendo de forma consensuada entre todos los grupos, sino en la época en la que gobernaba el señor Lazcoz y se abordó el debate de hacer el cambio de todas las líneas de autobuses, no de una, sino de todas las líneas. Y esa fue una forma de trabajar que, por resumirlo, porque todos lo recordamos, se trabajaba a nivel técnico y político avanzando cada semana en este proyecto del cambio de las modificaciones de las líneas de autobuses, se llevó al foro de movilidad, se llevó a los diferentes consejos de los barrios, se debatió, se dio un plazo de aportaciones, se atendieron las aportaciones, se dieron explicaciones de por qué sí o por qué no se incorporaban. Posteriormente, cuando ya se definió el proyecto, se puso en marcha y de la mano de los vecinos, e incluso en la puesta en marcha, los primeros meses, también se atendió algunas realidades que visto ya puesto en práctica el proyecto, pues había que mejorar. Y esto lo hicimos entre todos, lo lideró el señor Lazcoz, y a nosotros no nos duelen prendas en reconocerlo. Todos hemos mostrado aquí, en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, todos los grupos, que estamos de acuerdo en avanzar en la electrificación del transporte público y que todos queremos mejorar el transporte público de nuestra ciudad. Y teniendo esos mimbres, es decir, una tradición de buscar consenso en el ámbito de la movilidad y además mostrándonos todos los grupos dispuestos a apoyar un proyecto que avanza en la electrificación del transporte público, lo que tendría que haber hecho el Gobierno del señor Urtaran es invitarnos a los grupos a trabajar en este proyecto desde el principio y no querer imponer un proyecto no solo a los grupos políticos, sino también a los vecinos. Urtaran nos anunciaba que él iba a llevar a cabo otra forma de hacer política, y vaya que sí, también en este caso la seguimos viendo. Pero por desgracia, el cambio, esa nueva forma de hacer política es un cambio a peor. Hace más de un año se nos presentó el proyecto del BRT por parte del Gobierno vasco. Desde entonces, y especialmente con el cambio del Gobierno vasco, con el cambio de consejera responsable de este proyecto, la cual la señora Tapia dijo en su propia intervención en el Pleno del Parlamento Vasco que había que revisar todo este proyecto, desde ese momento nosotros hemos estado pidiendo puntualmente la información de cómo se iba avanzando en la revisión del proyecto del BRT. Tanto en comisiones como por escrito, no se nos ha facilitado la información. Incluso tuvimos que pedir a través de un burofax al señor Urtaran que se nos diera acceso a la documentación que había en la casa porque era nuestro derecho. Se nos ha hurtado el debate y se nos ha ocultado la información. Tuvimos que asistir a una reunión en la que vinieron los grupos, vino el Gobierno vasco a presentarnos este proyecto, lo que desde nuestro punto de vista fue bastante lamentable. Nosotros en
el nuevo ayuntamiento asistiendo a esta reunión y en paralelo la rueda de prensa de la consejera, el diputado general y el alcalde, explicando el proyecto, presentando el proyecto o parte del proyecto, porque todavía hay muchas cosas que seguimos sin saber de él. No entendemos por qué, no entendemos por qué se actúa así y luego se va a la tarde al foro, en un sucedáneo de foro donde se traslada la información o parte de la información y no se lleva a debatir ni a hacer un mínimo proceso de participación ciudadana al respecto. Se nos informó entonces que este proyecto no lo iba a licitar el Gobierno Vasco, sino que lo iba a licitar el Ayuntamiento. Pero no Tuvisa, como sería lo razonable, que es la que tiene la encomienda de gestión y la competencia en transporte en autobuses, sino que lo iba a hacer la Junta de Gobierno. Y a día de hoy seguimos sin saber por qué. Porque un proyecto de 43 millones es lo suficientemente importante como para que se haga en común, y además teniendo en cuenta la implicación que tiene. Y cuando preguntamos el por qué se lleva a la Junta de Gobierno, se nos dice que es tan complicado, que tiene tanto impacto que lo tiene que llevar la Junta de Gobierno. Entonces decimos que si es tan novedoso, tan importante y tan impactante, pues habrá que abrir un periodo de alegaciones y de exposición al público. Y se nos dice que no, porque simplemente es una renovación de la línea de autobús. Entonces, ¿por qué no lo hace Tuvisa? Pues exclusivamente porque ustedes no lo quieren debatir. Y como en Tuvisa tampoco tienen mayoría absoluta, tampoco tienen una mayoría cualificada para sacarlo ustedes solos, pues lo quieren hacer esa triquiñuela de llevarlo a la Junta de Gobierno. Desde mi punto de vista es una tomadura de pelo, pero lo peor de todo es que quieren imponer un proyecto del que surgen muchísimas dudas. No lo quieren enseñar a los vecinos y ante esa situación nosotros hemos iniciado nuestra ruta social por todos los barrios donde afecta, intentando hablar con las asociaciones de vecinos para darles la información y ver lo que opinan. Y ya le puedo anunciar, señor Urtaran, que lo que están trasladando es que quieren poder opinar, que quieren intervenir en este proyecto. Pero no debería ser algo que les sorprendiese, porque ya el 14 de diciembre en ese foro se recogen muchísimas de las cuestiones que a día de hoy vemos que surgen dudas, no solo en este grupo, sino también en los vecinos. Les recomiendo que se repasen el acta del 14 de diciembre de ese foro, donde lo que se pide es precisamente que se haga referencia, o sea, que se pedía la participación, poder opinar, poder alegar y que se resuelvan muchas dudas. Dudas como por qué se mantiene el recorrido de la línea 2 y, por ejemplo, no se hace el estudio en la zona de Zabalgana. Hay que recordar que la línea 2, cuando se implementó en el 2007, se hizo con unos estudios de movilidad de aquel momento. Nada que ver con la realidad que hay ahora mismo en Zabalgana. Nosotros lo que planteamos es que se estudie si tiene que ir por el centro de Arindabarra o tiene que ir por la avenida del Mediterráneo o tiene que ir por la avenida de Zabalgana. Pedimos que se estudie, también lo piden los vecinos de Zabalgana. El impacto del tráfico va a ser importante, no solamente en la rotonda América Latina, sino especialmente en el sur, que además, unido con el impacto que ya va a tener en la calle Nivescano, fundamentalmente la implementación del tranvía al sur, y que se va a cortar el tráfico en la calle Zumaquera, todo el tráfico del sur se va a derivar a Iturritxu. Toda la conexión este-oeste de la ciudad por el sur va a ser por la calle Iturritxu, que como dice el informe que ustedes nos presentan, ya está al límite de su capacidad. Por lo tanto, ¿cómo se va a solucionar esta medida que quieren tomar ustedes, que va a colapsar Iturritxu y que va a colapsar Esmaltaciones, sin tener en cuenta además el futuro de la ciudad, que el futuro de la ciudad es seguir creciendo los barrios del sur, como puede ser Aretxabaleta, Gardelegui y Esmaltaciones? Respecto a la pérdida de aparcamiento de las 930 plazas, ustedes anunciaron que iba a haber parkings en la zona, que se iban a generar parkings nuevos en la zona. ¿Dónde se van a hacer? ¿Con qué presupuesto? ¿Con qué partidas? ¿En qué plazo? No sabemos nada de todo eso. De las paradas inaccesibles. Anuncian que hay 7 paradas inaccesibles en el proyecto y que, bueno, pues ya se verá cómo se resuelve. 3 de ellas, la única solución es actuar con expropiaciones. No sabemos ni plazo, ni dinero, no solo para mejorar lo que es tanto para la expropiación como para la obra pública que no está contemplada. De las cocheras, como bien ha dicho el señor Fernández, has explicado, yo me uno a sus palabras y a su preocupación y anuncio mi voto afirmativo a su moción. Creemos que este proyecto se está presentando sin rigor económico. Sin rigor económico porque a los 43 millones que dicen que cuesta este proyecto y que el convenio de financiación
aborda, seguimos sin saber cuánto van a costar las cocheras y quién las va a pagar, seguimos sin saber cuánto va a costar esa obra pública extra para las paradas y las expropiaciones o posible desdoblamiento de Iturritxu, que ustedes han dicho que no está contemplado en el proyecto. Tampoco sabemos cuánto va a costar los nuevos aparcamientos que también han anunciado, pero es que por no saber, no sabemos ni cuánto va a costar el mantenimiento de estos autobuses. Los consejeros de Tuvisa, concejales de estos grupos, de los grupos, no sabemos cuánto va a costar y qué va a suponer este nuevo sistema gestionado por Tuvisa. Nos parece absolutamente grave, porque nadie va a comprar algo sin saber cuánto le va a costar mantenerlo. En cambio, ustedes sí pretenden hacerlo. Sí pretenden hacerlo. Nosotros queremos que se debata, queremos que este proyecto se lleve a Tuvisa, que es donde se tiene que debatir, porque así lo dice la competencia, la encomienda de gestión, y queremos que se licite desde allí. Queremos conocer todos los costes antes de ello, evidentemente, y creemos que es fundamental abrir a la participación ciudadana para que lo conozcan. Y no nos vale, y con esto termino, ir a un foro de movilidad a decirles, este es el proyecto, ya estáis informados y ya está. No, queremos que se debata de verdad. Queremos que se escuche a este pleno y queremos que se escuche a los vecinos. Y por ello presentamos esta moción. Muchas gracias. Gracias, señora Comerón. Hay enmiendas presentadas por los grupos socialista, nacionalista y también por el grupo de H. Bildu. Empezamos, si les parece, en orden de menor a mayor, por el grupo socialista, luego nacionalista y finalmente terminamos con la enmienda presentada por el grupo de H. Bildu. Y sí, es que así están conformadas en la presentación también. Luego intervendrá el señor Hinojal de Podemos. Señor López de Munain, cuando usted quiera. Gracias, buenos días a todos y a todas. Bueno, yo... Es un tema muy importante y hay un grupo que ahora está muy interesado, preocupado, que no sabe. El plan de movilidad se hizo en el 2007. Se puso en marcha la primera fase en el 2008. Ahí ha habido luego unos años donde toda esa necesidad y todo ese interés de información no se dio, salvo hacer algún anuncio de llevar el tranvía hasta Senda de los Canónigos o alguna cosa de esas. Y ahora de repente tenemos mucha prisa. Vale. Bien, yo decir que mi grupo vemos que no es imprescindible el tener cocheras nuevas para que el BEI pueda funcionar en nuestra ciudad. Que sí que es cierto que hace falta unas cocheras nuevas, que se está trabajando en ello, así se nos traslada por parte de los técnicos de forma intensa, que es una competencia exclusiva de este ayuntamiento a las cocheras, que no entran otras instituciones, salvo que quieran entrar o puedan entrar a financiar o a ayudar, pero que no es su competencia, que se ha encargado todo el estudio para que se haga y se presentará en donde proceda, que no va a frenar el que haya cocheras o no haya cocheras la implantación del BEI. El BEI se va a poner en marcha cuando toque. Las cocheras no aportarán al BEI más que el que tenga un punto de carga ya, porque luego los otros dos puntos de carga que va a llevar los tendrá dentro del recorrido, según lo que nos adelantan los técnicos de cómo están perfilando el sistema. Por lo tanto, las cocheras, que digo que sí, que tienen muchos años, que efectivamente tienen que adaptarse a la nueva situación del transporte con respecto a la electrificación, que es bueno que se hagan, por eso se está trabajando y se está haciendo un proyecto, pero no, el que no se puedan hacer o no se hagan en plazo, no, en el mismo plazo que el BEI, va a suponer que el BEI no funcione. Porque lo que no podemos consentir, y yo creo que nadie, en esto estaremos de acuerdo, es que las cocheras, que es un proyecto que va más lento, que es más retrasado, limiten o paren o frenen la implantación del BEI. Yo creo que tenemos que caminar hacia la implantación del BEI, efectivamente, y a buscar la solución para esa implantación, que, como digo, es simplemente poner un punto de carga en las viejas cocheras. O sea, que eso no va a ser óbice para que el BEI pueda ponerse en marcha. Por lo tanto, yo no entiendo a qué viene todo este nerviosismo que se ha generado con respecto a este tema.
Saben ustedes que se está trabajando. Nosotros hemos presentado junto con el Partido Nacionalista una enmienda a la moción en la que efectivamente requerimos que se agilice, porque esto no puede quedarse ahí indefinidamente, y a la vez se requiere al Gobierno, el Pleno requiere al Gobierno, pues que efectivamente busquemos financiación, que puede ser uno de los elementos que puedan retrasar todavía más esta cuestión, porque todos saben en qué situación económica estamos y si se implican otras instituciones en la parte económica, pues lógicamente esto agilizará y acelerará. Pero yo decirles, no se pongan nerviosos, no se preocupen que el BEI se va a poner en marcha según lo previsto. La falta de cocheras nuevas no va a suponer y no tiene que suponer un freno para la puesta en marcha del BEI, que solo haría falta, si no hay cocheras nuevas para cuando el BEI va a salir a la calle, solo haría falta un punto de carga en estas cocheras que ahora tenemos, que eso es perfectamente luego trasladable a las nuevas cocheras, o sea que no va a ser ni siquiera un gasto inútil o innecesario. Y que se está trabajando en ello y que lo que yo creo que más que hacer ruido en este tema, sobre todo cuando se han dejado pasar muchos años con el plan de movilidad en los que no se ha hecho nada, es que se deje trabajar y que un paso tan importante para esta ciudad como cambiar el sistema de transporte, ir al eléctrico, ir al BEI y dar solución a esa saturación que tenemos concretamente en esa línea, pues no ha de hacerse, yo entiendo que no ha de hacerse a prisa y corriendo, y metamos la pata, sino que lo que hay que hacer es dejarnos llevar de los técnicos, que son los que están haciendo todo el estudio y el proyecto, y a partir de ahí tener el mejor proyecto posible para poder implementar esto en nuestra ciudad. Gracias. Muchas gracias, señor Pemunain. Turno del Grupo Nacionalistas, señora Gonzalo. Es que ricasco, Alcate Yauna. Pues sí, citaba al señor López de Munain, apelaba al plan de movilidad, y yo además del plan de movilidad quiero añadir el plan de lucha contra el cambio climático del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que creo que es una estrategia compartida y que queda reflejada en el mismo, y en el que las acciones encaminadas a lograr una movilidad más sostenible pasaban por la renovación de nuestro parque vehicular con vehículos de tecnología más limpia, es decir, híbridos, eléctricos, que reduzcan en definitiva la emisión de CO2 a nuestro medio ambiente. Estas son apuestas incuestionables. Asimismo, analizada la red de transporte urbano de Vitoria-Gasteiz en ese plan de lucha contra el cambio climático partiendo de ese plan de movilidad y concretamente en las líneas de autobús que gestiona Tuvisa, se identificó que el trayecto que más viajeros tiene es la línea 2. Y puesto que estamos hablando de un transporte público, urbano, colectivo de gran capacidad, lo razonable es precisamente optar y priorizar esta línea. Esta línea que circunvala Vitoria y cuyo trazado discurre por sitios tan emblemáticos e importantes para la vida diaria de los vitorianos, como es la estación de autobuses, el Hospital de Txagorritxu, Gobierno Vasco o el Estadio de Mendizorroza. Es por estas razones que la línea 2 fue la elegida para implementar un nuevo proyecto del BEI y convertirla en un transporte público más eficiente y competitivo, reduciendo el tiempo de recorrido. El BEI, con un trazado de 10 kilómetros, contará con 24 paradas nuevas por sentido, ubicadas en emplazamientos que en la actualidad disponen de paradas convencionales. Para la elaboración de los pliegos técnicos que deben regir la contratación del proyecto, se lleva más de dos años trabajando por un equipo técnico interinstitucional en el que han participado técnicos de diferentes instituciones, que tras un análisis detallado de las diferentes soluciones tecnológicas de carga eléctrica de autobuses existentes en el mercado, porque la tecnología ha ido evolucionando, ha definido un diseño urbanístico que garantice la integración en las calles donde se ubica la misma y pretendiendo la mínima afección a los servicios y zonas verdes, aumentando la accesibilidad, promoviendo una mejora en las zonas menos agradables al usuario y peatón y generando nuevas zonas ajardinadas o peatonales. Es decir, llevamos más de dos años con un trabajo que se está desarrollando a nivel técnico, que el nivel de concreción se ha alcanzado en fechas recientes. Eso es lo que nos ha permitido, una vez de alcanzado ese detalle de estar trabajado, el poder tener ya
una herramienta que trasladara a la ciudadanía y al resto de grupos políticos, y hasta ese momento todo el planteamiento técnico y las soluciones vienen dadas por los profesionales en cuanto a los requisitos que tiene que tener las aceras, los anchos, alturas. Son cuestiones todas ellas de carácter indiscutiblemente técnico. Es cierto que habrá que prescindir de plazas de aparcamiento y que se está trabajando indudablemente en buscar en aquellas zonas que pueden verse más afectadas nuevos emplazamientos y nuevas posibilidades de generar espacios de aparcamiento público libre, y generaremos también espacios verdes y peatonales a cuenta de eliminar otros, como cualquier proyecto de ciudad en el que mejorar también supone algunos sacrificios que no van a contentar a todos. Culminado este trabajo, lo que procede es su licitación, pero he aquí que el Partido Popular con esta moción vuelve a evidenciar su estrategia de oposición, consistente en frenar cualquier proyecto que represente un avance para la ciudad. El plan de movilidad no se movió prácticamente durante su legislatura, y ahora, cuando puede moverse, cuando hay que avanzar, es cuando ustedes acuden a la participación ciudadana, no teniendo reparo alguno en escudarse en la misma para conseguir su objetivo, con la finalidad exclusivamente de parar. Tenemos un reglamento orgánico de participación ciudadana y por eso hemos presentado una enmienda a la moción presentada por ustedes, en la que lo que planteamos es que, por supuesto, información en los alcargunes, información si es necesaria también en los ausogunes, porque es posible, teniendo en cuenta lo que abarca la línea periférica número 2, abarcar varias zonas e informar adecuadamente. En definitiva, en este caso, lo único que valoramos y que vemos es una estrategia de intentar frenar avance. Aquí lo que procede es impulsar precisamente este proyecto del BEI. Y en cuanto al proyecto de cocheras que se está cuestionando, ciertamente a Tuvisa lo que le corresponde es la gestión y explotación del servicio de transporte colectivo urbano de viajeros. No quiero pasar este turno sin responderle al hecho de que habla de que la contratación hubiera debido corresponder exclusivamente a Tuvisa. También cuando se cambian las marquesinas se hace desde espacio público y nadie cuestiona que se haga desde el ayuntamiento. Hay el anillo de comunicaciones, es una cuestión que afecta a administración municipal. De ahí que tiene toda la lógica del mundo que efectivamente intervengan más departamentos en ese tipo de aspectos que afectan a la línea del BEI y a la implantación de este proyecto. Pero volviendo al proyecto de cocheras, efectivamente a Tuvisa le corresponde la gestión y explotación del servicio de transporte colectivo urbano de viajeros mediante autobuses y, en consecuencia, la disposición de los medios adecuados para su prestación. Pero la mejora y la modernización de las instalaciones de Tuvisa es una cuestión necesaria por falta de inversión en las instalaciones durante muchísimos años. No tiene que ver con el proyecto del BEI. Durante esta legislatura, además de avanzar en la renovación de la flota de autobuses, con la llegada de 10 nuevos autobuses articulados, la contratación de los híbridos y los que puedan venir con este proyecto del BEI, se ha hecho un impulso importante precisamente en la renovación de la flota, que va a suponer al final de la misma una renovación del 24%. Pero además de avanzar en esta renovación de la flota, en esta legislatura se han realizado inversiones en las instalaciones de reforma de la oficina, adecuando nuevas zonas de espacio para los diferentes servicios, así como en la adecuación de las redes informáticas. La implantación del BEI se soporta en un convenio ya firmado entre Gobierno Vasco, la Diputación y el Ayuntamiento, que supone una financiación en torno al 82% de la inversión. Son dos proyectos importantes para Tuvisa y para la movilidad sostenible de Vitoria-Gasteiz, pero que no están condicionados entre sí. Lo ideal podría ser llegar a una convergencia de los dos, pero no necesariamente. Es por esto último que tampoco podemos apoyar la moción presentada por el grupo Irabasi, por cuanto supone paralizar un proyecto como el BEI, del cual hasta sería adecuado y más idóneo conocer cuál es la solución técnica definitiva que aporta el licitador tras la adjudicación para resolver el punto de recarga en cocheras, en aras a lograr Gonzalo, debe ir terminando. Sí, por cuanto, bueno, decía que supone paralizar un proyecto en aras a lograr una financiación que en primer término nos corresponde asumir a nosotros, señor Fernández, sin perjuicio de que realicemos cuantas gestiones estén en nuestra mano para lograr ese apoyo económico a efectos de la materialización, pero no su inclusión en el convenio.
Es por eso que presentamos una enmienda a su moción. Muchas gracias, señora Gonzalo. Seguimos con los grupos enmendantes, en esta ocasión EH Bildu. González Jauna, se hubiera dicho. Es que el alcalde Jauna, sí, me decía antes que quizás mejor que tenía la ventaja de que iba a escuchar previamente lo que me iban a decir los enmendantes del grupo de gobierno y ciertamente no sé si es así, porque al fin y al cabo el señor López de Munain ha tratado de que no nos pongamos nerviosos y debo confesar que nos hemos puesto un poco nerviosos. Y pues la señora Gonzalo, al fin y al cabo, pues si empezamos a hablar de todo lo que estamos de acuerdo, pues podemos distraernos por el camino, porque efectivamente todos estamos de acuerdo en apostar por el medio ambiente, en apostar por la electrificación de la ciudad, por la no emisión de por la neutralidad en la emisión de contaminantes. Todos podemos estar de acuerdo en el plan de movilidad sostenible y espacio público y en su revisión, y que es la pieza clave. Todos podemos estar de acuerdo en esto, pero en realidad lo que nos han traído aquí hoy las dos mociones es una, el tema de cocheras y convenio, y segunda, el tema de la participación ciudadana. Entonces, si nos centramos en ellos, nosotros consideramos que efectivamente es totalmente pertinente la moción que ha presentado el grupo Irabasi. Porque el grupo Irabasi, en relación con las cocheras de Tuvisa y el borrador del convenio entre las tres administraciones, entre la Administración General de la Comunidad Autónoma Vasca, la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria para la implantación del BEI. Es totalmente pertinente, porque el objeto de dicho convenio es, en primer término, articular la colaboración entre estas administraciones para la financiación conjunta de la implantación del BEI y la realización de las diversas actuaciones de su competencia que son necesarias para su implantación. Y en este sentido, pues lo que hace es, en su cláusula segunda, es repartir y decir a cada administración qué le corresponde, qué es lo que tiene que financiar cada una. Y además dice, y a cada administración qué es lo que le corresponde hacer. Y en concreto para el Ayuntamiento de Vitoria dice, pues el Ayuntamiento de Vitoria se compromete a licitar y ejecutar las actuaciones para la implantación del sistema del bus eléctrico inteligente en la línea 2. Y nosotros decimos, a nosotros no nos cabe la menor duda de que una de las actuaciones necesarias para poder implantar el Ascarbus, el BEI, en esta ciudad, en la línea 2, una de las actuaciones necesarias es la actuación de las cocheras. Nosotros es que no tenemos ninguna duda. Y no tenemos ninguna duda en que es objeto de ese convenio, no tenemos ninguna duda en que se debe financiar entre las tres administraciones y que le corresponde acometer esa actuación al Ayuntamiento de Vitoria. Por lo tanto, como decía, es totalmente pertinente que se presente esta moción y nosotros la vamos a apoyar. Nosotros hemos presentado una enmienda a dicha moción. ¿Por qué? Porque también lo hemos considerado oportuno también. Porque con todo el tiempo que ha transcurrido desde que en el Consejo de Tuvisa se debatió la ubicación de las cocheras, se decidió que las cocheras se ubicarían en la parcela del agua donde están los viveros, se autorizó a la presidencia para que iniciase todos los trabajos que fuesen necesarios para elaborar el proyecto y después iniciar las obras. Después de todo este tiempo, hoy es el día que todavía no tenemos nada. Y es peor todavía, porque cada vez que se interpela a la presidenta en relación con este tema, las respuestas son de una inconcreción tal que eleva nuestra preocupación. Pero sobre todo porque en este momento, cuando ya se ha presentado el proyecto del BEI o el estudio del BEI, pues ya nos encontramos delante con pues un decalaje de plazos para la ejecución de dicho proyecto y se nos plantea ya un horizonte en que el Ascarbus vamos a tenerlo en funcionamiento, vamos a decir que en otoño de 2019. Y el hecho es que no conocemos nada, absolutamente nada, sobre el tema de las cocheras. Y a nosotros se nos abren todas las alarmas, porque el señor López de Munain, en esas cocheras, aparte de guardarse y los vehículos del BEI, aparte de recargarlos, también se van a realizar las reparaciones. Y precisamente el otro día nos decía la gerente que en las cocheras actuales, o sea, todos sabemos perfectamente que no hay sitio para guardar, no hay sitio suficiente para guardar la flota, que va a ser la flota resultante con el BEI incluido, y que no hay sitio suficiente y no hay medios suficientes para realizar, por ejemplo, las reparaciones. Hará falta sistemas de carga especiales y tal.
En definitiva, que son necesarias las cocheras, que nosotros creemos que hemos enmendado en el sentido también de que tiene que haber un decalaje que haga confluir, porque es que incluso en este momento nos ha dicho que puede que no sea necesario que confluyan. O sea, es que nuestra preocupación se va elevando y ya cuando nos encontramos con una enmienda en la que el Gobierno se ha autoinstado para impulsar con celeridad los trabajos de implantación del BEI, es que nos está confirmando que en esto de la movilidad hay velocidades diferentes. Hay proyectos que van por la alta velocidad y hay proyectos que tenemos la sensación de que van por una vía más sinuosa en la que no ha habido el impulso y la celeridad conveniente, y en estos momentos sienten la necesidad de impulsar esa celeridad, y no solo eso, sino además de establecer los contactos para que se financie. Estos contactos, nosotros habíamos entendido que ya desde el momento menos uno estos contactos se estaban realizando. O sea, que ustedes estaban realizando los contactos necesarios para que el Gobierno vasco también asuma su parte de financiación. Y en ese sentido hemos querido meter también el punto 2, recordando que nuestro grupo, que además es que hay que reconocerlo, a lo largo de todo este camino ha habido momentos en que hemos dudado de ese impulso, pues desde el primer momento hemos tratado nosotros precisamente de aportar, como aportamos en su momento con el tema de la inversión, de conseguir que fuese por inversión directa, más económica, más eficiente, hemos tratado de impulsarlo, y cuando hemos considerado necesario hemos hecho, en este caso hemos mencionado sin más, la solicitud de la comparecencia de la consejera Arantxa Tapia, precisamente en la cual ella manifiesta públicamente su compromiso de que va a afrontar su parte también en el tema de las cocheras, porque forma parte en el tema de la financiación de las cocheras, porque forma parte del proyecto del BEI. Entonces decía, que no nos pongamos nerviosos, pues consiguen que nos pongamos nerviosos. Y pello, es que el señor López de Munea, es que claro, usted habla desde el conocimiento, parece ser que tiene conocimiento de todo lo que se está. Es que los demás no tenemos conocimiento de qué pasos están dando. Nos hablan de que no es necesario que estén las cocheras, no es necesario, porque el propio. Pues ustedes sabrán qué es lo que se trae entre manos, porque los demás no lo sabemos. Segundo punto, no compartimos la exposición de motivos de la moción que ha presentado el Partido Popular. No compartimos gran parte de lo que ha la señora Comerón. Ha expuesto hoy en su discurso. De hecho, nos ha parecido que es un discurso que iba más a contar sus preocupaciones sobre lo que es el proyecto en sí. Sin embargo, nosotros en nuestro análisis habíamos ido más a, como solemos decir, al petitum de su moción, con la cual estamos totalmente de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo en el sentido de que el Gobierno, cuando hizo la presentación de las Carbús en el Auso 1 de movilidad, dijo que no era formalmente o legalmente necesario abrir un proceso de exposición pública y de alegaciones. Puede que no sea formalmente necesario, pero es pertinente también. Es pertinente que un proyecto de estas características, un proyecto que se articula a lo largo de todos de tantos barrios de la ciudad, que afecta de tal manera al espacio público. González, debe ir terminando. Pues termino. Y efectivamente, una vez más en su enmienda vuelven a hablar, o sea, vuelven a no entender que un procedimiento de estos es un toma y daca, es un os informamos y recibimos propuestas. Y en su enmienda hablan solo de una propuesta unidireccional. Nosotros vamos y os informamos. Nosotros hablamos o planteamos una propuesta bidireccional. Os informamos, os lo contamos, os lo estudiáis, os ayudamos a estudiarlo, recibimos vuestras propuestas, os respondemos y decidimos. Gracias. Gracias, señor González. Turno de los grupos no enmendantes, señor Hinojal de Podemos. Sí, muchas gracias. No estoy acostumbrado a escuchar todas las exposiciones para responder. Es la primera vez que me pasa en 2 años y medio. Con lo cual intentaré aprovechar que tengo la visión de todos los partidos para intentar contestar a todos y crear, que entiendo que un debate más amable que el que hemos tenido hasta anteriormente. No es mi incumbencia, pero les animo a no repetirlo porque somos imagen de la ciudad. No se olviden, ha sido un poco bochornoso.
Con respecto a las dos mociones presentadas y las enmiendas a cada una de ellas, empezaré por la presentada por el Partido Popular, porque me es más sencillo posicionarme, tanto a la moción presentada por el Partido Popular como a la enmienda presentada por Bildu. Votaremos las dos ambas a favor. Creemos que son tremendamente pertinentes y creemos que es lo que hay que hacer. Nosotros siempre hemos creído que todos los proyectos importantes de la ciudad han de pasar por un proceso de participación ciudadana, donde la gente pueda decidir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal y cómo cambiarlo. Y creemos que con este BRT, BEI, BAI y Ascarbus, mire si es complicado el proyecto, que ni siquiera sabemos cómo se llama dentro del ayuntamiento. Hay 6 grupos municipales y 4 nombres. Decimos que en este proyecto la ciudadanía no se ha podido pronunciar. Si bien es cierto que el reglamento de participación ciudadana no obliga, sí que incumbe. En este pleno en el que se ha hablado de Valle Inclán, de Benedetti, de Marcos Ana, de Homero y la Odisea, de Forges, pues yo voy a citar al señor Cuerda, que nos pilla más cerquita, y decía que lo que no es competencia del ayuntamiento, pues le incumbe. Entonces, esto sí que le incumbe que haya participación en este proyecto, porque si bien es cierto, como ya digo, que el reglamento no lo recoge como necesario, sí que existe el reglamento de consultas ciudadanas y este sí que es un proyecto que es propio de Vitoria. Quizás si no se hace antes, haya que hacerlo después y quizás se pueda poner en marcha también y ustedes no podrán decir que no están avisados de eso mismo. Si no hay una participación real antes de decidir qué proyecto se va a impulsar, quizás tenga que haber una aprobación posterior para ver si Vitoria-Gasteiz quiere o no quiere este proyecto tan reglamentarios uno como el otro. Ustedes saben si quieren ir por un camino o por el otro. Es decisión del propio gobierno. Con la intervención del señor López de Munain decía que no nos pongamos nerviosos, que está, no pasa nada, que está todo hecho. Quizás la pregunta que haya que lanzar y dejarla en el aire para ver si dentro de un año se cumple es si ustedes actualmente están buscando quizá un alquiler en alguna nave cercana a Tuvisa para pagar a alguien lo que tenía que haber pagado el gobierno vasco, como se comprometió. Porque yo recuerdo que cuando se presentó el proyecto del BRT nos decían que las cocheras iban a ir porque no cabían los autobuses, los nuevos autobuses en las cocheras actuales, porque era un desastre y porque los trabajadores también de Tuvisa se merecían unas cocheras nuevas. Igual lo que hay que preguntarse es si ustedes están buscando quizás un alquiler cercano a Guirralanda para meter los nuevos autobuses en vez de impulsar lo que nos prometieron en su día. Porque si bien es cierto que nosotros nos hemos opuesto al proyecto, también hemos dicho claramente en esta misma sala, en este mismo hemiciclo, que queremos votarlo a favor, que hagan por favor algo para que lo votemos a favor, que pongan en práctica eso que ustedes han hecho poco hasta ahora, que es el arte de la política, que es el arte de lo posible. Es posible que nosotros votemos a favor de este proyecto. Hagan algo. Hace un mes que le lanzamos la propuesta, un mes en el que no he recibido absolutamente nada por parte del Gobierno. Ni una llamada, ni una reunión informal, ni una conversación entre pasillos, absolutamente nada para saber qué necesita el Grupo Municipal Podemos para intentar que este proyecto salga adelante. Absolutamente nada. Pongan en marcha lo que hemos venido a hacer, que es el arte de la política, el arte de lo posible. Es posible que votemos a favor de este proyecto. Hagan algo, porque lo hagamos. No esperen que únicamente digamos que sí y estén encerrados en sus órdenes, que parece venir dadas desde Sabinetxea. Dejen de ser siervos cumplidores de las órdenes y empiecen a encabezar este proyecto para que toda la corporación lo vote a favor. Y por qué no también el Partido Popular. Nosotros estamos dispuestos a dar pasos. Ahora les queda a ustedes si quieren hacer algo o no. Con respecto a la moción de las cocheras, también votaremos a favor de las mismas, votaremos en contra de la enmienda, no me miren, desde Bildu, de PNV-PSE, votaremos a favor de la enmienda de Bildu, porque creemos que también es pertinente, porque si bien son dos proyectos que pueden ir diferenciados, si queremos que vayan diferenciados, es importante que vayan en conjunto. Es tan importante como que hemos aceptado en Junta de Portavoces que estas enmiendas se debatan en conjunto, con lo cual estamos admitiendo que tienen que ver uno con el otro, porque ya me gustaría a mí saber cómo se van a recargar los autobuses por la noche si no hay cocheras. Estaría bien que nos hubieran informado en alguna reunión, pero como no lo han hecho, pues igual hay que hablar en pleno para saber cómo se va a hacer, qué solución técnica que tiene que ofrecer el licitador, pero qué solución baraja, porque si no hay ninguna se cae el proyecto. ¿Alguna solución tendrán los técnicos dentro de las suyas para que los licitadores, pues entiendo que opten por una o por otra? Algo habrá, no será una cosa imaginativa únicamente de los licitadores. Y por favor, estamos ante la última oportunidad, y ya creo que es la última, de no correr para que el proyecto salga, sino de esperar para que salga bien.
¿Para qué esperar? ¿Para repensar únicamente? Parece que si te opones al proyecto estás en contra de la movilidad sostenible, estás en contra del cambio climático, estás en contra de un montón de cosas. Y no es verdad. Lo único que decimos es que nosotros estamos viendo el proyecto de otra manera. Escúchennos. No hagan como hemos hecho en el primer debate, únicamente gritarse entre ustedes. Feminicemos también el debate, escúchennos, cuidémonos entre nosotros. Vamos a intentar llegar a un mismo acuerdo, pero hagan algo por hacerlo, no únicamente digan el proyecto es este y este es el que tienen. Y si no les gusta, mala suerte, están en contra de todo. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Hinojal. Turno ahora del grupo proponente, señor Fernández de Irabazi, y posteriormente la señora Comerón del Partido Popular. Sí, mira, es que si luego haré referencia a la moción del Partido Popular, que no he hecho referencia en mi primera intervención. En primer lugar, lógicamente, por responder algunas cuestiones, ¿no? Yo creo que he sido bastante claro, tanto al señor López Monoy como a la señora Gonzalo, en mi primera intervención en la situación actual de las cocheras y en la necesidad de esas nuevas cocheras para que el proyecto del bus eléctrico inteligente, el BEI, pues pueda ser efectivo en nuestra ciudad y con total garantías, ¿no? Porque, bueno, pues el señor López Munain hablaba de, no, es que no vamos a ir deprisa ahora con el tema de las cocheras, no, es que no es que hemos ido deprisa, es que llevamos ya 2 años en el Consejo de Tuvisa analizándolo, no sé si nos lo han comunicado o lo que sea, pero llevamos ya 2 años con este tema, y es que hace un año ya se presentaba el proyecto de las cocheras de Tuvisa, es que no es que estemos acelerando un proceso, porque lo que estamos diciendo es que ese proceso que ya se había iniciado siga su curso, que era dentro del propio convenio, ¿no? Esto dice, no se pongan nerviosos con esta situación, porque, bueno, sin más, ¿no? Sí que es necesario, sobre todo, bueno, yo igual no quiero también ponerle muy, muy nervioso en el día de hoy, pero sí que le voy a enseñar unas fotos, ¿no?, que nos han facilitado Irabazi para que igual se pueda entender un poco más la situación de las cocheras, de esa saturación que hay, ¿no? Son unas cocheras que, como se ve aquí, bueno, pues lógicamente ya están profundamente saturadas con tanto dentro, ¿no?, de las cocheras, donde los autobuses, bueno, se aparcan donde se puede, dentro de las cocheras, donde también se aparcan fuera de la intemperie por la noche, cerca de las verjas. No solo estas, también están los nuevos autobuses híbridos que hemos adquirido, muchas veces aparcados fuera de las cocheras, que por temas de seguridad, lo voy a dejar ahí, pues creo que no es lo más conveniente, y también que sufren las inclemencias del clima, que todos sabemos cómo son, también si queremos que duren más los vehículos, y también cómo están pues un poco las cocheras, que en tema de los talleres, unido con las cocheras, aquí se ve un poco cómo se va amontonando pues los sillones de los choferes por un lado, la basura donde se pueda, al lado de las cocheras, aquí el AdBlue, en fin, lo que está es... Yo les muestro estas imágenes simplemente para demostrar que es una situación que creo que todo el mundo ya conocíamos, ¿no? Esa situación que están obsoletas, que están saturadas, que como decía el señor González, aquí es que con el BEI estamos hablando de autobuses de 12 y 18 metros. Es imposible, científicamente imposible, ni que fueran los artistas o los grandes maestros del Tetris, de ese juego ahí a ver cómo voy colocando, para meter... estos autobuses en las actuales cocheras. Pero luego se comentaba aquí, se ha dejado caer. No, es que no tiene nada que ver. Bueno, no tiene que ver. No tiene mucho que ver. No tenía que estar dentro del convenio. Bueno, pues no voy a hablar como Irabazi, ¿no? Sino nota de prensa del 14 de octubre del 2016 desde la alcaldía. En ella, en palabras del señor Urtaran, decía... Las actuales cocheras están obsoletas y el BRT, por aquel entonces ya se llamaba el BRT, cuenta con unas necesidades técnicas muy concretas a las que debemos responder. Necesitan más espacio y puntos de carga específico, por ejemplo. De ahí que iba a pedir que se incluyera en el convenio. ¿Qué ha pasado? O sea, no es Irabazi el que lo ha dicho. Es el máximo representante de este ayuntamiento. Ahora lo que intentan es escurrir el bulto. No, es que ahora ya... Esto va por otro lado, no, lo he dicho antes, si no hay cocheras, no hay BEI. No hay BEI en condiciones. La coordinación es de Tuvisa. Y bueno, a mí, señor Gonzalo, no me sirve eso de no, es que la gestión de Tuvisa, esto le corresponde a Tuvisa, no al gobierno vasco. Bueno, es que el BEI también, o sea, por esa regla de tres, tampoco habría ni financiación para el BEI ni nada. Hagan las cosas bien. Solo les pedimos que hagan las cosas bien, tienen dos caminos, hacer las cosas bien, presionar al gobierno vasco y a Diputación para que desde un inicio lo que ustedes dijeron lo cumplan, ponerlo en el convenio, porque las cocheras son la base fundamental para el proyecto del BEI,
aparte, lógicamente, ¿no?, del plan de movilidad sostenible, la electrificación, la lucha contra el cambio climático, estamos de acuerdo. Podríamos hablar más detenidamente, pero estamos de acuerdo. O que sigan bajo las directrices del Gobierno vasco. No sigan las directrices del Gobierno vasco. Hagan las cosas bien. Se necesitan nuevas cocheras. Bueno, con respecto a la enmienda de Euskal Herria Bildu, la enmienda nuestra, de la moción nuestra de Euskal Herria Bildu de las cocheras, el segundo punto sí que estamos de acuerdo, en el tercer punto sí que pediría que se retirara o si no se votara por puntos, más que nada porque en las palabras de la señora Tapia en ese sitio, en ese momento, se hablaba de un punto de recarga en las cocheras, no se hablaba concretamente de nuevas cocheras en esas declaraciones y también, lógicamente, bueno, creo que todos venimos aquí a hablar de nuestro discurso, pero lógicamente aquí entendemos que no viene tan a cuento, o sea, que tenemos o retirarla o votarla por puntos, si no… vamos a apoyar el segundo punto. Y con respecto a la moción del Partido Popular, bueno, pues entendemos que sin entrar, ¿no?, porque nosotros, igual en similitud de Euskal Herria Bildu, no estamos de acuerdo con el total discurso, pero sí que entendemos que la participación ciudadana es fundamental, primero para conocer el propio proyecto, que ha cambiado de nombres, como se ha comentado aquí, ha cambiado tanto de nombres que creo que la ciudadanía se ha perdido. Creo que es necesario que la ciudadanía entienda qué es el BEI, lo importante que es como proyecto para que llegue a nuestra ciudad. Señora Gonzalo, señor López Munain, como representantes del equipo de gobierno, no cometan errores que han cometido en el pasado. Es importante que la ciudadanía conozca muy bien para que a la hora, luego, de tener un impacto, no haya resistencias. No cometan errores del pasado. Lo dejo ahí. Por lo tanto, apoyaremos esas mociones. Gracias, señor Fernández. Turno del Grupo Popular. Señora Comerón. Gracias. Bueno, señora Gonzalo, ¿sabe desde cuándo este Grupo Popular, el Grupo Popular, ha mostrado su disposición a hablar de renovación de las cocheras, de las nuevas cocheras, de la adquisición de los nuevos autobuses y de estudiar el BRT? Desde el principio de esta legislatura, con su compañero Belandia, acordamos el que íbamos a avanzar en esto de forma conjunta, con el resto, abriéndolo al resto de grupos, evidentemente, desde el primer momento. Y ya desde entonces se nos trasladaba, por parte de su compañero, el señor Belandia, y usted luego, como presidenta de Tuvisa, así nos lo ha vuelto a confirmar, que la renovación de las cocheras eran imprescindibles. Se nos aseguró, y de hecho nosotros fuimos el primer grupo que se ofreció a apoyar la alternativa que daban ustedes, la de Viveros. ¿Lo recuerda? Que nosotros le dijimos desde el primer momento que veíamos bien esa ubicación y que tenía nuestros votos para mover Viveros y llevar allí las nuevas cocheras. Les hemos estado pidiendo información puntual sobre el proyecto del BRT. Puntual. Y se nos ha negado. Y sinceramente, señor López de Munain, me parece que su intervención muestra un absoluto desprecio al resto de grupos de la oposición, y en concreto a este grupo. ¿Cómo se atreve a decir usted, señor López de Munain, que ahora queremos tener información, este grupo, que tenemos mucha prisa, pero cómo se puede tener ese rostro para ser un representante del gobierno, el gobierno que nos ha negado la información, y venir ahora con que nosotros, pues se nos ha antojado ahora pedir la información, cuando llevamos meses pidiendo la información? Cuando hemos tenido que pedir a través de un burofax que se cumpla nuestro derecho y que se respete nuestro derecho de poder acceder a la documentación que obra en la casa. Ahora viene la señora Gonzalo, su compañera de gobierno, y dice: llevamos más de 2 años trabajando intensamente en este ayuntamiento en el proyecto del BRT. Ahora, 0 documentos, ni un documento en la casa. ¿Quién se puede creer eso? Nadie. Y es, de verdad, de una falta de respeto absoluta al resto de concejales de este ayuntamiento esta tomadura de pelo que nos han hecho, de estar negándonos la información, estar ocultando la información, de estar impidiendo nuestro derecho, y ahora venir aquí a ridiculizarlo. Ya sé que a su grupo, señor López de Munain, le da igual arre que eso, pero a nosotros no. Nosotros no lo tomamos muy en serio nuestro trabajo. Y nos tomamos muy en serio este proyecto, porque es un proyecto importante para la ciudad. Y nos lo tomamos muy en serio. Y llevamos meses demostrando el interés por este proyecto. A diferencia de lo que plantea el gobierno municipal, que nos dice el señor López de Munain, ahora tienen prisa y se ponen nerviosos. Hombre, pues ustedes han dicho, este es el proyecto y lo vamos a licitar de forma unilateral en la Junta de Gobierno.
sin llevarlo a donde tendría que llevarse, que es a Tuvisa. Pues sí, evidentemente, nos preocupa su decisión de querer llevar un proyecto del que nos surgen muchísimas dudas a nosotros, y hemos comprobado que también al resto de vecinos, que hay muchos vecinos en la ciudad a los que les preocupa. Y sinceramente, este no es un proyecto que ni por los vecinos ni por los grupos políticos sea de un rechazo absoluto. O sea, no decimos no a electrificar el autobús, sino, oye, queremos que se nos expliquen algunas cosas. Queremos poder participar y opinar y hacer alegaciones. El foro, ya lo decía, las intervenciones del foro ya van haciendo mención a que quieren presentar alegaciones, a que manifiestan su enfado a cómo se estaba trabajando en ese foro de participación donde no se podía hacer alegaciones. Los de Adurza ya venían diciendo que querían más información y aclarar dudas respecto sobre todo a la calle Iturritxu y la zona de esmaltaciones, que le iban a pedir, que les pedían reunión la semana pasada. Esta semana hemos estado con ellos, todavía el gobierno no ha aparecido por ahí. Los de Zabalgana decían que querían que se revisara la línea. Los de Guiñeres y Guiñes preguntaban a ver qué pasaba con la línea de accesibilidad que se estaba anunciando que se incumplía. Bueno, una serie de dudas que hoy aquí tenían la oportunidad de aclarar, pero no. Su decisión ha sido la de seguir adelante con este proyecto de forma unilateral cuando hay mimbres suficientes para poder buscar consenso y un acuerdo y hacer un buen proyecto para la ciudad. Y yo lo que no entiendo es por qué se empeñan en imponer un proyecto con deficiencias en vez de querer hacer un consenso entre todos y llevar adelante un proyecto correcto. Y es evidente que ustedes mismos saben que tiene deficiencias porque no lo quieren presentar a los vecinos, lo quieren ocultar. Y yo sigo preguntándome una y otra vez, ¿por qué este gobierno se empeña en hacer proyectos que sabe que no gustan a los ciudadanos? Si es que no renta nada, no le renta ni a ustedes ni le renta a la ciudadanía. Entonces, les pido por favor que hagan lo que no han estado haciendo estos meses, que el tiempo que han perdido estos meses sin compartir con los demás el trabajo cuando nos hemos ofrecido a trabajar, que lo hagan ahora. Así que por favor, tómense en serio esta situación, esta reivindicación, escuchen a este pleno, escuchen a los vecinos y hagamos entre todos un debate para mejorar el proyecto, porque hay mimbres para que se pueda llegar a apoyar entre todos. Hagámoslo. Sin más, quiero agradecer al resto de grupos el apoyo a esta moción, y evidentemente nosotros hemos planteado una serie de dudas. Lo que queremos es que se puedan resolver y que se pueda mejorar, abierto a la negociación y al acuerdo, evidentemente, como hacemos en el resto de planteamientos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Comerón. Turno del Grupo Socialista, señor Begunain. Gracias, alcalde. Bueno, yo, cuando digo que no se pongan nerviosos, es porque pensaba que todos teníamos un poco de sentido común. Ya sé que es el menos común de los sentidos, pero yo desde ahí hablo y veo cómo está el proyecto del BEI y veo cómo está el proyecto de las cocheras y veo que no pueden confluir, que es muy difícil que confluyan. Por lo tanto, les digo que no se pongan nerviosos, que a pesar de eso es posible que se ponga en marcha el BEI y que las cocheras esperen, ¿verdad? Y que se hagan al ritmo que marcan y que son necesarias. Señor Fernández, nadie aquí ha, yo por lo menos no he oído, igual se me ha escapado, nadie aquí ha negado la necesidad de unas cocheras nuevas. Nadie ha negado la necesidad de unas cocheras nuevas. Lo único que se ha dicho es que las cocheras llevan su ritmo, como decía antes, y que lo único que haría falta para poner el BEI es que las cocheras antiguas se pueda tener un punto de carga. Pero nadie ha dicho que no sea necesario y que las que hay son las definitivas y las que se van a quedar. No, para nada. Y a la señora Comerón, pues, ¿qué le voy a decir? Pues lo que he aprendido muy bien por la infinidad de veces que usted me lo dijo en su legislatura. Estamos trabajando en la buena dirección. Gracias. Gracias, señor López Munain. Señora Gonzalo. Es que ricasco, alcate Jauna. Bueno, respecto de las intervenciones que he podido escuchar, pues hay cuestiones que me sorprenden, porque hablamos de que efectivamente estamos de acuerdo, queremos apoyar este proyecto, porque es un proyecto bueno para Vitoria, hay un importante consenso sobre él,
pero algunos grupos, de forma interesada, y lo citaba antes, utilizan lo que puede ser la participación ciudadana precisamente para retrasarlo. A ver, ¿en qué quedamos? Estamos, por una parte, apelando a que es necesario y un proceso y un reglamento que, por cierto, está vigente, lo hemos aprobado recientemente y al que nos remitimos para trasladar toda la información que sea necesaria a través del Elkargune y del Ausogune. Pero ustedes quieren abrir no sé qué participación, de qué forma, con la finalidad exclusiva todavía de que este proyecto se retrase más. Y a la vez están pidiendo que aceleremos el proyecto de cocheras. A ver, ¿en qué quedamos? Estamos de acuerdo en que hay que apostar por esta renovación de la flota. Estamos diciendo que estamos de acuerdo en que efectivamente hay que renovar las cocheras, pero no por el BEI, sino porque están como están y porque nos ha hecho una inversión durante muchísimos años. Algunos hablan de hacer poco. Vamos a ver, en el tiempo que llevamos nosotros, este equipo de gobierno, creo que se ha avanzado mucho, no, muchísimo. Y además lo constatamos con hechos. Porque ya no solamente pasamos del plan, en el que parece que todos estamos de acuerdo, sino que lo que no se entiende es que cuando tenemos que empezar a poner en marcha las acciones, y las acciones pasan por la implantación del BEI, y las acciones pasan porque habiéndose identificado esa línea, se trabaje con esa línea, resulta que ahora espera que cuestionamos la acción y la cuestionamos además utilizando la participación ciudadana, lo cual me parece muy grave además. Y además apremiamos a que también hay que hacer las cocheras. Las cocheras se supone que es un proyecto que además su implantación no va a ser a corto, sino que será un emplazamiento a largo plazo. E incluso la posibilidad de implantación del BEI o la recarga en las cocheras no es ningún óbice para que se pueda hacer en las actuales. Las características de los vehículos posibilitan durante la explotación una carga rápida de 5 minutos por vuelta. Se han incorporado dos puntos para ofrecer mayores garantías. La carga de oportunidad o carga rápida va a ser por contacto superior con pantógrafo, ya sea en el propio vehículo o en la infraestructura de carga, si bien se prevé un punto de carga en cocheras donde se realice la carga en regulación nocturna. Pero esto también va a depender de la solución tecnológica que nos aporte el licitador, es decir, si vamos a hacerla con una infraestructura fija, si la vamos a hacer con un pantógrafo. Por eso es necesario, es bueno conocer y lanzar el proyecto, conocer cuál es la solución tecnológica que es necesaria para la recarga nocturna y en función de eso adaptar o bien las cocheras actuales o son las futuras. Pero en cualquier caso, la necesidad de renovación de cocheras no viene derivada de la implantación del BEI. También me gustaría contestar algunas de las cuestiones que se han planteado, porque lo cierto es que lo mejor es enemigo de lo bueno, señor Fernández, lo mejor es enemigo de lo bueno. Estamos diciendo que efectivamente lo ideal sería converger y contar con los dos proyectos nuevos, pero estamos ahora mismo en un momento en que contamos con un importante convenio que se ha logrado esta legislatura, con un 82% de financiación para un proyecto que el plan y la estrategia está avalada a través del plan de lucha contra el cambio climático que tenemos. Tenemos la acción concreta que es la implantación y no hay justificación ninguna para parar este proyecto. El PP, el Partido Popular, la verdad es que nos ha acusado de una cuestión que me parece muy grave, que es la de la falta de información. Y sí, es verdad, y vuelvo a decirlo, se llevan muchos meses trabajando de forma con otras instituciones y se lleva trabajando con profesionales de otra institución, en este caso de técnicos de Gobierno Vasco, en este proyecto. Y son ellos, era en Gobierno Vasco donde estaba el expediente. Y yo, personalmente, no he recibido ningún burofax. El burofax, la petición que yo recibí a Tuvisa en calidad de presidenta para facilitar la información, fue razonadamente respondida, señalando al respecto que el expediente estaba en Gobierno Vasco y que, en consecuencia, no podíamos facilitarles la información que nos requerían. Porque, además, y lo he dicho también antes, hasta recientes fechas en las que ha sido presentado el proyecto no se tenía completo, integral, no había un proyecto definido con el suficiente detalle para poderlo trasladar. Y ha sido ese el momento y cuando ha dispuesto el ayuntamiento del expediente, cuando se ha trasladado la información. Por eso, lo siento, pero no le permito que nos acuse de falta de información. En definitiva, yo creo que
les hablan de que creemos en la estrategia, creemos en los planteamientos generales, pero cuando se trata de acometer la acción concreta, que es la implantación del BEI, entonces cualquier excusa es buena. Pero es que además el contrasentido está que al mismo tiempo que pretenden frenar el avance de este proyecto, su licitación, añadiendo plazos derivados de un proceso o de un canal de comunicación que no se sabe muy bien cuál es, hay que correr con el proyecto de las cocheras. A ver, aclárense. Vayamos paso a paso. BEI, solución tecnológica, y luego ya vendrán las cocheras. No se preocupen ustedes. Muchas gracias, señora Gonzalo. Turno del grupo EH Bildu, señor González. Miasker Alcate Jauna. Bueno, lo primero, antes de que se me olvide, dentro de nuestra moción, efectivamente, habíamos presentado dos puntos, los habíamos numerado como dos y tres. Nos pide el señor Fernández que retiremos o que se vote por puntos. No tenemos ningún inconveniente en retirarlo y lo retiramos. Porque al fin y al cabo nosotros lo que queríamos hacer constar es que existía ya una declaración por parte de la consejera de que ellos admitían que el tema de las cocheras forma parte del proyecto y su financiación forma parte del proyecto de las Carbús. Y además también queríamos nosotros en nuestro discurso pues reflejar que en este proyecto, en la medida en que se incluyan aspectos como cocheras, como América Latina, como el problema del tráfico del sur, el problema de esmaltaciones, pues en la medida en que se incluye en el proyecto, las soluciones son integrales y en la medida en que no se incluyen los problemas en los proyectos tienden a fallar. Y tienden a generar problemas a posteriori. Y siguiendo con la otra cuestión, pues volvemos al tema de las cocheras. O sea, ¿es que de verdad alguien en este pleno tiene duda de que con las cocheras actuales no se soporta la entrada de las Carbús, la entrada del BEI? ¿Es que alguien tiene dudas? Si alguien tenía dudas, pues realmente pues con declaraciones como las del señor López de Munain, pues se nos quitan todas las dudas, porque nos dice que él, que sí que conoce, él que sí que conoce y ha visto el proyecto que hay para cocheras, nos dice que no va a confluir, o sea, nos declara desde la parte del Gobierno que no va a confluir y que entonces hay que buscar otras soluciones. Pues si ustedes tienen el plan B, dado que la que es el que todos conocíamos y pensábamos que iba a ir acompasado, si ustedes tienen ya el plan B, nosotros lo que les estamos diciendo es, clarísimamente en nuestra enmienda, es que nos lo presenten. O sea, que nos presenten cuál es su plan, que nos presenten el cronograma, que podamos ver qué hitos tiene, qué tareas tiene, que veamos y que nos explique por qué ese plan B es eficaz. Es eficaz en el sentido de que aplicando ese plan B va a poder implantarse el Carbús y no vamos a tener que dejar los coches aparcados en la avenida, ¿no? Los autobuses. Eso es lo que les estamos pidiendo. ¿Y cómo se va a pagar, por supuesto? Y con la otra cuestión, el tema de la participación. Nosotros insistimos, la participación nosotros la entendemos como un tema bidireccional, una cuestión en la que a los ciudadanos se les informa, se les facilita y ellos a su vez hacen propuestas. Porque hablo por nuestro grupo y el planteamiento que nuestro grupo hace, el tema de la participación, pues es un tema, y además en este pleno y en la comisión correspondiente, cuando se habla de participación se habla como un tema de democracia. Es un tema de buen gobierno, es un tema de transparencia y, desde luego, el objetivo no es retrasar. El objetivo es ganar, el objetivo es mejorar y el objetivo es afianzar el proyecto en la ciudadanía, hacer que este proyecto sea de la ciudadanía. Y ese es el planteamiento de nuestro grupo. Y esa es la razón por la que hemos hecho las enmiendas que hemos hecho y esa es la razón por la que vamos a votar a favor de la moción de Irabasi y a favor, insisto, del petitum que presenta el Grupo Popular. El petitum no vamos a votar a favor. Sí, bueno, de la moción, pero gracias señora Larrión. No, vamos a votar a favor de la moción por el sentido que presenta en el petitum, no por el sentido de toda su exposición o de lo que es la exposición de motivos. Gracias, señora Larrión. Gracias, señor González. Turno de señor Hinojal, por parte de Podemos. Sí, escuchados todas las intervenciones, creo que estamos ante la primera vez que diferentes grupos se ofrecen a colaborar en un proyecto y se les dice, no, este es el proyecto y esto es lo que hay.
Y si no les gusta, pues por mala suerte lo quieren retrasar y están a favor del cambio climático. Por decir cosas como el papel lo soporta todo y afortunadamente hay libertad de expresión, pues se dicen esas cosas y no se reflexiona en que esto no consiste en juntar 14 o 15 votos y obtener un presupuesto, no consiste en juntar 27 votos y el apoyo de todo el Pleno, sino que consiste en hacer un proyecto de 250.000 personas. Y eso, para eso hay que socializar el proyecto y hay que llevarlo a la calle. Y hay que escuchar qué nos gusta del proyecto, porque puede haber cosas que nos gusten y es perfectamente asumible. Ha habido gente del sur que ya ha dicho que por la calle Turricho va a haber problemas. Nos queda América Latina, que ya hay problemas y se pueden agravar. Son evidentes los problemas que se pueden causar y todavía estamos ante la oportunidad de poder resolverlos, de poder hacer un proyecto de cientos de miles de personas y no de 14 o de 15 votos. Háganlo, si es tan sencillo como hacerlo, y no tiene nada que ver con retrasarlo. Nosotros estamos dispuestos a poder votar a favor del proyecto, pero tienen que hacer algo. No nos pueden decir, confíen en nosotros a ciegas, no hagan nada, es lo que hay. Hagan algo, no han hecho nada. Hace un mes que les lancé la misma propuesta y no ha habido ni un mensaje de WhatsApp diciendo, Jorge, ¿qué necesitáis? Nada, absolutamente nada, cero colaboración, porque parece que como ya tienen el presupuesto y el proyecto se lo han impuesto desde más arriba, ya está todo hecho. Ustedes ya han cumplido con aquellos que les dan órdenes, y no, las órdenes vienen de los 250.000 habitantes de Vitoria-Gasteiz, no de aquellos que quieren sacar el proyecto, no sabemos por qué. Cuéntenos las razones, cuéntenos si las cocheras van en un sitio o en otro, cuándo puede haber, qué soluciones puede haber, qué soluciones técnicas los y las técnicos prevén si las cocheras llegan 2 años o 3 años más tarde, ¿qué puede haber? No hay nada de información. La única información que tiene mi grupo es una exposición con 20 y tantas diapositivas en una sala. Con eso nosotros no podemos apoyar un proyecto que va a levantar la ciudad. Y no porque la levante, sino porque no vamos a confiar en ningún proyecto a ciegas. Si nos estamos proponiendo, si debe ser la primera vez que estamos gritando, por favor, colaboren con nosotros para que nosotros podamos votar a favor el proyecto. Y ustedes se niegan. Y no entendemos las razones que se nieguen. Y si vale, su única excusa es que queremos retrasar el proyecto. Cuando nosotros decimos que no, que lo queremos hacer de 250.000 personas, no de 15 votos. Así que, por favor, recapaciten. Es tan sencillo como eso. Muchas gracias. Gracias, señor Hinojal. Terminado el debate, vamos a proceder inicialmente a la votación de la moción presentada por el Grupo Irabazi. En primer lugar, lo que haríamos es votar la enmienda a la totalidad presentada por los grupos nacionalista y socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por tanto, rechazada con el voto contrario del Grupo Popular, EH Bildu, Podemos e Irabazi y el voto favorable del Grupo Nacionalista y Socialista. Ahora procede la votación de la enmienda de adición presentada por el Grupo EH Bildu, conscientes de que el tercer punto ha sido retirado por el señor González. Bien. Por lo tanto, votamos la adición del segundo punto presentado por la enmienda de adición del Grupo EH Bildu. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, aprobada con los votos favorables del Grupo Popular, EH Bildu, Podemos e Irabazi y el voto contrario del Grupo Nacionalista y Socialista. Y, finalmente, procede la votación de la moción presentada por el Grupo Irabazi, al que se le añade el punto que ha sido aprobado recientemente. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, aprobada con los votos favorables de los grupos PP, Bildu, Podemos e Irabazi y el voto contrario del Grupo Nacionalista y del Grupo Socialista. Ahora procede la votación de la moción presentada por el Grupo Popular. Inicialmente corresponde posicionarse sobre la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Nacionalista y Socialista. Por lo tanto, votamos la enmienda a la totalidad del Grupo PNV y PSE. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda rechazada con el voto contrario del Grupo Popular, EH Bildu, Podemos e Irabazi y el voto favorable del Grupo Nacionalista y Socialista. La enmienda de adición se vota ahora presentada por el Grupo EH Bildu a la moción del Partido Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, aprobada con los votos favorables del Grupo Popular, Bildu, Podemos e Irabazi y el voto contrario del Grupo Nacionalista y Socialista. Y ahora ya la moción presentada por el Grupo Popular, a la que se añade el punto aprobado en la votación anterior. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda aprobada con el resultado idéntico a la votación anterior. Bien. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Es una moción del Grupo Irabazi Ganar sobre la adopción y tenencia responsable de animales domésticos.
Un segundo, señor Fernández. Señor Fernández, cuando usted quiera. Bien, esta moción la verdad es que es bastante sencilla y desde un punto de vista para mejorar el bienestar de los animales en nuestra ciudad. Entendemos que lógicamente, solo por poner un ejemplo, ¿no? Ya hay asociaciones como APASOS o Esperanza Felina que ya están trabajando en este sentido y las que ya públicamente también desde Irabasi les agradecemos todo el trabajo que de manera altruista están haciendo en pro de la adopción de los animales en nuestra ciudad. ¿Cuál es la situación? Que, bueno, pues por ejemplo, en el 2016, en datos que hemos tenido de la asociación APASOS, solo con respecto a la situación de los perros, en el 2016 abandonaron 900 perros en nuestra ciudad. Es una situación bastante grave, ¿no? Podemos hablar del centro de protección animal, etcétera, pero hoy nos queremos centrar en que, lógicamente, esto es una situación que con unas medidas sencillas pueden tener un impacto social y bienestar social bastante y bienestar animal, perdón, bastante importantes, ¿no? Y lo que pretendemos es que, bueno, pues lógicamente haya campañas municipales junto a estas asociaciones que tienen la experiencia de haber trabajado durante muchos años y tienen los contactos necesarios, que haya campañas municipales en pro de la adopción y de una tenencia responsable de los animales, porque al final no solo es el tema ya de la adopción, si a la adopción y no a la compra, o contra el abandono, sino ya es el hecho de que todas las personas tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que tenemos o que acogemos cuando acogemos un animal en nuestra casa, en nuestra familia, ¿no? Y eso es una situación que a la postre, ¿no?, que se tiene que trabajar. También el trabajar en que los animales no son cosas, son seres que sienten y que sufren y que, por lo tanto, el adoptar un animal que ha sido abandonado también es por el bienestar animal, también por su propia situación, ¿no?, que se encuentra después de ese abandono, ¿no?, por el cariño que se les puede dar. Simplemente, como antes he comentado, la moción va en un doble sentido. En primero, instar al Gobierno Municipal a realizar una campaña para promover la adopción y tenencia responsable de animales domésticos en colaboración con las asociaciones que trabajan en este ámbito. Y en un segundo punto, antes quizás de lanzarlo como campaña, llevarlo al seno del Cargo de Protección de Animales para posibles aportaciones, etcétera, ¿no? Creo que son dos medidas que tampoco pueden suponer un gran desembolso económico para este ayuntamiento, porque ya tiene las ventanas informativas o ventanas comunicativas este ayuntamiento, tiene los recursos suficientes para que esa voz que ahora mismo tienen quizás más limitada por los recursos humanos y económicos, estas asociaciones, con ese soporte municipal pueden llegar a más personas y se puede trabajar en ese sentido. No es una moción muy sencilla, pero que puede tener un gran impacto social para muchas familias que también, al coger un animal en compañía, un animal doméstico, tienen ese valor añadido de hacer una buena acción y también, lógicamente, por el bienestar animal de muchos animales que son abandonados, por desgracia, en nuestra ciudad. Muchas gracias, señor Fernández. Turno del Grupo Podemos, señor Hinojal. Sí, muchas gracias. Bueno, como bien ha dicho el señor Fernández, es una moción sencilla que en la que se puede ganar mucho y creemos, vamos a votar evidentemente a favor sin ningún tipo de duda. Ya lo ha expuesto el señor Fernández, pero hablan solo de 900 perros, a esto hay que sumarle los gatos, galápagos sueltos en las fuentes, roedores… Sí, las tortugas. diferentes animales, se me ha ido el hilo, que se sueltan y se abandonan de la misma manera, y aunque sea más doloroso, incluso también los que se matan para no tenerlos, bien porque han criado o bien porque ya no sirven, por ejemplo, para cazar. Y este tipo de campañas lo que ahonda es en ese problema y en solucionarlo. Los que hemos adoptado a un amigo en la perrera hemos salvado una vida y hemos ganado a alguien que mientras esté vivo pues nos va a dar todo su cariño, y los que lo tenemos en casa lo sabemos. Con lo cual, ya digo, no hay mucha argumentación más que decir. Creemos que es una buena moción, creemos que no tiene ningún coste para el ayuntamiento y es algo en lo que podemos ganar todas y todos. Muchas gracias. Gracias, señor Hinojal. Turno del Grupo Socialista, señor López de Munain.
gracias, alcalde. Buenos días nuevamente a todos y a todas. Bien, en primer lugar, he de decir que no tenemos un problema general que requiera una intervención general en esto. Y por eso les voy a comentar lo que hacemos, para que ustedes vean, porque por las intervenciones que me han precedido parece que no, que este ayuntamiento no hace nada o muy poco. Vale. Desde el Servicio de Salud Pública del Ayuntamiento de Vitoria se lleva a cabo una serie de actuaciones encaminadas a promover la adopción y tenencia responsable de los animales. Dichas actuaciones se materializan de dos maneras: actuaciones llevadas a cabo por APASOS Vitoria y actuaciones realizadas directamente desde el Servicio del Ayuntamiento. Actuaciones llevadas por APASO en colaboración con el Ayuntamiento. En el marco del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación Protectora de Animales, SOS Vitoria, para el fomento de la adopción y contra el abandono de animales, se indica que el Ayuntamiento pone a disposición de APASO los animales albergados en el Centro de Protección Animal de Armentia para facilitar la adopción de los mismos y su bienestar. Por su parte, APASO Vitoria se compromete a difundir mediante los medios adecuados, revistas, folletos, hojas informativas, página web, etcétera, la asistencia de estos animales y favorecer su adopción. En concreto, durante el año 2017, a pasos, Vitoria se comprometió a la realización de las siguientes actividades. Programa de casas de acogida. Su finalidad es acoger de forma temporal los animales que por motivos de salud necesitan de unos cuidados especiales, alimentándoles y dándoles cobijo hasta que estas condiciones estén en condiciones de ser adoptados. Viajes a Alemania, cuyo objetivo es continuar con el proyecto Sacrificio Cero, ya que se trata de animales de difícil colocación en nuestro territorio. Actividades de sensibilización. En este sentido, en este tipo de campaña pretende sacar a la calle el trabajo que se realiza dentro del Centro de Protección de Animales, dar a conocer lo que ocurre en el centro y dar a conocer el trabajo realizado por el voluntariado de la Asociación APASOS, que desde el año 2004 colabora de forma integrada con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con el fin de promover adopciones. Anualmente se montan carpas de lugares céntricos de la ciudad donde se informa a los ciudadanos de la importancia de las adopciones y además se acercan algunos animales del Centro de Protección Animal para que sean conocidos por los propios adoptantes. Además, para este año 2018 se va a organizar una actividad especial con el Club Deportivo Araberri de básquet con el título 17 partidos, 17 causas y se va a dedicar un partido a la causa del Centro de Protección Animal y Adopción de Animales. Para dar a conocer el centro, promover la adopción, esta iniciativa se hará conjuntamente con APASOS Vitoria. Dentro del convenio también se recogen otras actividades tales como la contribución conjuntamente con el Ayuntamiento de Vitoria al bienestar de los animales acogidos en el Centro de Protección Animal con las actuaciones que se puedan realizar dentro del propio centro y que requieren su traslado a un veterinario externo. Para el desarrollo de estas actividades, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz aporta en 2017, antes habló de voluntariado, que es voluntario, en el convenio con APASOS la cantidad de 15.000 euros. Actuaciones llevadas a cabo directamente desde el Servicio de Salud Pública. El Centro de Protección de Animales de Armentia dispone de una página web en la que se publican todos los animales que se encuentran disponibles para su adopción. Esta página se actualiza prácticamente al día y se utiliza por muchos usuarios que finalmente terminan acercándose al centro e incluso formalizando adopciones. En el enlace a seguir, bueno, ya conocen ustedes la página. Mediante esta plataforma, además, trabajamos online con asociaciones protectoras de otros países, como por ejemplo Alemania, y esporádicamente se dan en adopción animales con destino a esos países. En el año 2017 entraron 856 perros, de los cuales 363 fueron devueltos a sus propietarios. 434 fueron entregados a nuevos adoptantes y en el año 2017 también entraron 445 gatos, de los cuales 13 fueron entregados a sus propietarios y 328 fueron entregados a unos nuevos adoptantes. Es importante indicar que en el Centro de Protección Animal ingresan muchos perros procedentes de fuera del municipio. No tiene que olvidarse que el Centro de Protección Animal de Vitoria da cobertura no solo a Vitoria, sino a toda la provincia. Promover la responsabilidad en la tenencia de animales es fundamental para disminuir la entrada de los animales en centros como el Centro de Protección Animal. Esta es una labor que debería llevarse a cabo de forma conjunta en todo el territorio, no solo en la ciudad. Programa Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora 2017-2018. Dentro del programa Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora, en el apartado denominado Educación para la Salud, se ofrecen todos los años dos actividades a los diversos centros educativos. El objetivo de ambas actividades es la concienciación de los jóvenes en la adopción responsable de animales, el conocimiento de las normas que regulan el mantenimiento de los mismos, recomendaciones a la manera de educarlos,
cuidados básicos, perros potencialmente peligrosos, etc. Estas actividades son animales y personas, convivencia y salud. Se proporciona material didáctico a los centros para que los que se trabaje con los alumnos. Dicho material está compuesto por un librito para los profesores en el que se recogen los aspectos a tratar con los alumnos y unos cuadernillos sencillos en que mediante juegos se intenta reforzar los trabajos previamente trabajados por los profesores. En algunas ocasiones, los veterinarios del Servicio de Salud Pública acuden en persona a los centros para llevar a cabo actividades mediante la visualización de un vídeo. Visitas guiadas al Centro de Protección Animal. Se reciben grupos de alumnos a las instalaciones del Centro de Protección Animal de Armentia y tras la visualización de un breve vídeo se les guía en un recorrido por las instalaciones del centro. Las visitas de los alumnos al CPA son muy dinámicas, siempre son valoradas de forma sobresaliente por los centros escolares que acuden a realizarlas. En ocasiones no solo se reciben grupos escolares, sino que acuden otro tipo de colectivos, como por ejemplo grupos de tiempo libre, grupos de chicos y chicas tutelados por diversos servicios sociales, colectivos con síndrome autista, de terapia asistida, y cualquier otro colectivo que requiera este tipo de visitas es atendido cada año. A lo largo de 2017 tomaron parte de esta actividad 190 personas. Programa Gasteizcho. Se reciben visitas de 16 centros educativos cuyos alumnos están trabajando en talleres de comunicación en los que elaboran noticias de diversos aspectos relacionados con la ciudad. En nuestro caso consiste en entrevistas con las que se nos preguntan por asuntos relacionados con las labores del Servicio de Salud Pública, particularmente lo relacionado con el Centro de Protección Animal y sus animales alojados en el mismo. Las entrevistas se realizan en euskera y en ellas se incide especialmente en los aspectos relacionados con la adopción responsable a los animales y su adecuada tenencia. Durante el año 2017 se recibieron 12 visitas con un total de 100 alumnos pertenecientes a 9 centros de nuestra ciudad. He de reconocer que hay un número de perros que no son adoptables y eso lo tenemos que tener claro. Hoy tenemos en esta situación, algunos llevan por cierto desde 2014, Si puede terminar la idea, pues perfecto. Si no tienen el segundo turno, les daré los datos. Gracias. Gracias a usted, señor Lepo de Menaín. Turno al Grupo Nacionalista, señor Prusilla. Bai, eskerrik asko alkate jauna eta egunon guztioi. Bueno, Lope de Munain jaunak nik uste dut agerian utzi duela, mozio honek aurrekoak bezalakoa ez dauka zentzurik gaur planteatzea, ez da? Zen azken finean, udalak mozio honetan planteatzen dituen gauzak apasos elkartearekin lankidetza hitzarmen baten bitartez egiten ditu, edo egiten dituzte. Hitzarmen honen helburua Lope de Munain jaunak esan du, hau da, animalien adopzioa eta ongizatea da, ez da, eta hitzarmen bitartez apasosek helburu honen difuzioa egin behar du. 2017an hiru ekimen egin behar zituen, hau da, harrera etxeaen programa, Alemaniarako bidaiak eta sentsibilizazio kanpaina. Eta guk ikusten duguna da, udalak egin behar badu mozio honetan agertzen dena edo idazten dena, ez da, edo proposatzen dena, ba, zertarako egingo dugu berriro hitzarmen bat. Hau da, kontua, ez da, ikusten du lankidetza ona dela, lankidetza aurrera doala, ondorioak onak izan dituela hitzarmen honen edo hitzarmen honek, ezta? Eta bueno, ez dut uste lana bikoiztu behar denik eta ez da elkarte bat edo elkarte hau behintzat baztertu. Eta gainera Lope de Munain jaunak agirean utzi ditu baita ere heziketa arloan egiten diren ekimenak, hau da, Gasteiz hiri hezitzailearen programaren bitartez eta Gasteiztxo programaren bitartez. Orduan, ez dakigu zertarako edo zein da mozio honen zentzua. Eskerrik asko. Asko zuri, Prusilla jauna. Orain Atzi Bilduren txanda. Tropeta Beresturi Andrea. Bai, eskerrik asko, Urtaran jauna. Prusilla jaunaren diskurtsoa entzun ondoren, berriro irakurri dut mozioa, ze uste nuen beste gauza bati buruz ari ginela, edo ulergarria zala guztiz mozioan jartzen zuena, baina uste dut beste gauza bati buruz hitz egiten ari zarela momentu honetan, Prusilla jauna, benetan izaten dizut. Nosotros también compartimos absolutamente, como decía el señor Hinojal, creo que es una moción
muy clarita, no sé, de verdad, no he entendido la intervención del señor Prusilla, no he entendido tampoco la intervención del señor López de Munain, porque nadie ha dicho que no se esté haciendo nada, nadie lo ha dicho, es que nadie lo ha dicho. O sea, usted ya dice que se ha dicho cuando nadie lo ha dicho. El señor Fernández no lo ha dicho, el señor Hinojal tampoco, y yo tampoco lo voy a decir. Hablan ustedes de que no tenemos un problema general. Hombre, que el responsable de velar por los derechos de los animales nos diga que se abandonen 900 animales al año no es un problema, pues no sé si es que es, bueno... Pues digamos, sí, ha dicho. No sé si es un síntoma de lo que es la sociedad en este momento, de lo que todavía tiene que cambiar, pero igual ese es el problema, que no nos lo tomamos como algo serio. Yo, de verdad, agradecer a Irabazi el haber puesto encima de la mesa esta moción, desde luego lo vamos a apoyar. Creemos que tenemos que dar muchos pasos todavía en la protección de los animales. Creemos que esos pasos tienen que ser en todo momento junto al Elkargune. Es el Elkargune que salió de aquella ordenanza que aprobamos entre todos y todas. Y creemos que hay que hacer unas campañas específicas. Es verdad que en Navidad se siguen comprando animales mientras vemos, yo creo que lo decimos siempre, ¿no? Lo bien que nos vendría... seguramente a todos y a todas pasarnos una vez, aunque sea por el centro de protección de Armentia, para hacernos una pequeña idea de lo que hay y ver la tristeza en los ojos de esos animales, ¿no? Y lo que nos pueden aportar, que decía el señor Hinojal, una buena acción significa tener un amigo para el resto de tu vida, pues claro que sí. Por lo tanto, totalmente de acuerdo, y además en esa coordinación con el Elkargune, que creo que nos va a venir muy bien para... digamos, poder tener un trabajo en común con el Elkargune, que es lo que ha faltado estos meses, con el enfado absoluto que ha habido en el Elkargune por la actitud del Gobierno. Vamos a ver si empezamos de cero, se va a todas las reuniones, se comenta todos los temas, se llevan las decisiones del Elkargune y el espíritu de esas decisiones se trasladan después a las campañas que se pongan en marcha y, por tanto, todo nuestro apoyo a esta moción. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Suri, López de Abrasturi, Andrea. Es necesario un segundo turno. Ah, perdone usted, señor Iturricha, por parte del Grupo Popular. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Buenos días. Señor López de Munain, intentaré no ser hiriente, pero de verdad que me ha sorprendido su discurso, que no le quiero quitar importancia al fondo de lo que ha dicho, ni mucho menos, pero la verdad es que se ha dedicado a leer la memoria de una forma bastante atropellada y, desde mi punto de vista, pues aburrida, y ha demostrado usted tener, yo creo, muy poca empatía con el asunto que se traía aquí hoy a debate. Y me ha dado la sensación, de verdad, que no ha escuchado absolutamente nada, que ha venido con ese discurso, esa lectura preparada sin querer escuchar. Y yo le pido para esta segunda intervención que, por favor, escuche un poco lo que se ha trasladado aquí por parte de los grupos políticos, porque creo que simplemente le han trasladado una acción que yo creo que tiene que ser bien recibida por todos y que no haría solo bien a las mascotas, sino es que creo que le haría bien a sí mismo y a su gobierno. Porque pues las cifras que se manejan, que se han dicho, creo que justifica y es motivo más que suficiente para hacer una campaña de adopción, de tenencia responsable, que pueda ir acompañada con otras cosas, con talleres de cuidado de mascotas, de educación, en fin, lo que sea, lo que salga de ese Elkargune, entre todos lo que podamos aportar. Creo que se ha expuesto aquí simplemente una idea que transmite valores de solidaridad, que transmite valores que pueden llevar a la responsabilidad y nada más. Y nadie... ve fantasmas por ningún sitio, ni tiene usted motivos para haberse puesto a la defensiva diciendo todo lo que ha hecho, como que es que se le ha acabado el tiempo y todo. Reflexione, piense que esto es una acción positiva, como digo, solidaria, y creo que una idea estupenda y muy bonita, y no desviemos la atención y vamos a apoyarla, que es por lo menos lo que va a hacer nuestro grupo. Gracias, señor Iturricha. Sí, señor Fernández. En serio que en este sentido creía que iba a ser una moción de estas buenistas que llamó, porque creo que íbamos todos en el mismo sentido. Yo
ni en mi intervención, ni en la justificación, ni en la rueda de prensa que di, en ningún caso he dicho que este ayuntamiento no esté haciendo nada. Solo quiero decir ese sentido. Lo que quiero decir, y que también creo que si todos los que estamos aquí tenemos representación en el Cargune, y en más de una ocasión también se ha comentado esta situación. Es recoger ese guante. Nadie ha dicho que, encima ha empezado diciendo la labor de APASOS a través de ese convenio, a través también de otras situaciones altruistas. Y perdón que les voy a tuitear, Peñuña, que es que, no, en serio, que no, esto no quería ningún debate político. Simplemente es un hecho que se está trabajando en muchos sitios, que solo es una piedrita más en favor de esta situación, y que no, de sumas cuentas, no, yo quiero dejar claro, para evitar cualquier tipo de debate, que no tienen, que no decimos que no se esté haciendo nada por parte del ayuntamiento, sino le pedimos, en ese sentido, a nivel comunicativo, un pequeño esfuerzo más, porque antes se comentaba lo de, creo que la página web. Yo creo que si se pregunta por aquello, igual mucha gente no, ni siquiera conoce la existencia de esa página web para ver. Son cosas muy sencillas que no repercuten nada en este ayuntamiento, y solo les pido por favor que me escuchen y que vean que esto no tiene nada que ver con que no se esté haciendo, sino no entremos en debates políticos, por favor, que solo es un tema que les pido, que creo que se está haciendo en otros sitios, que tenemos los recursos en los medios de comunicación suficientes, y que escúchenme, que no entremos en debates políticos y centremos en esto, que los datos son bastante alarmantes, y vamos a caminando, que no digo que no se esté haciendo otras cosas, pero vayamos a nivel comunitario a trabajar, nada más. Esperemos que, porque no me ha quedado claro si van a apoyarla o no, pues que recapaciten, y en serio, vamos en este camino todos por el mismo camino, por la redundancia. Eskerrik asko, Fernández Jauna. Señor Hinojal. Sí, muy rápido. Y creo que por creer que la moción era sencilla y entendible y blanca, como a veces decimos, quizás nos ha faltado, yo creo que sí que están haciendo cosas, que no, nos ha faltado reconocerlo. Y bueno, no está de más en un segundo turno, que para eso lo tenemos, reconocer que hay ciertas acciones que se están haciendo y que hay lugares donde se está peor que en Vitoria, en Álava, al ser un centro más provincial que municipal. Pero sí que es verdad que existen números de animales, y cuando andas a la hora de Galápagos, a la hora de Galápagos de Florida, que he visto que alguno de ustedes se ha sonreído y me ha mandado un mensaje, que es la tortuguita pequeña esta, que luego se hace muy grande y se libera en los estanques y produce problemas. Como ya digo, que ya únicamente con el número de perros abandonados ya es preocupante. No es... Es mejor que en otros sitios, pero los 900 ya es un dato como para preocuparse y para hacer autocrítica, pero no para hacerse daño, sino para reconocer que hay un problema y que se pueden dar otros pasos que sumen a los que ya tenemos y que son buenos también los que estamos dando. Y con esto decir únicamente que creo que desde el Departamento de Protección Animal se hacen cosas, que desde las asociaciones se hacen cosas, y que los trabajadores del Centro de Protección Animal son los primeros interesados en que ese centro pudiera estar vacío. Seguro que estarían encantados, pero esa no es la realidad, y la realidad es que tenemos un problema. Hay una propuesta para hacer algo y creemos que es buena, pero sin hacer herida a nadie, simplemente admitiéndola como buena y poniéndola en marcha. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Hinojal, por parte del grupo. O me explico muy mal, o alguien... Señor Pebunaín. Gracias, alcalde. Yo lo que cuando he expuesto aquí todo lo que se hace es, porque al principio he dicho que el problema no está en que no se adopta y en que no se hacen campañas y no se hacen cosas. El problema está en la segunda parte, que no me ha dado tiempo y que voy a decir ahora. Por lo tanto, para que se adopte no hace falta más. Porque ya se adopta y ya te hará falta para que no se abandonen, pero no para que... Bien, a lo que voy. He de reconocer, y es cierto, que tenemos una serie de perros, sobre todo, que se abandonan o que nos los dejan en el Centro de Protección Animal, que son de razas peligrosas y que estos no son adoptables. Y que es una grave responsabilidad nuestra si los diéramos en adopción, porque son perros... Que atacan, que son violentos, que probablemente están mal educados desde su inicio, y que no es. Tenemos 41 perros de razas potencialmente peligrosas que llevan desde 2014-2015 en las jaulas. Eso es absolutamente negativo, pero eso no se puede adoptar. Estamos buscando una solución junto con APASOS, que no demanda que se hagan más campañas para adoptar, demanda que a ver qué hacemos con estos, que es lo que nos preocupa a todos. 41 en estas condiciones, y cuanto más tiempo estén en las jaulas, menos adoptables, más agresivos, más violentos, porque lógicamente estar en una jaula cerrada no es. Tanto es así que de estos 41 ya tenemos algunos que
han mordido a voluntarios de esta asociación y alguno de no raza peligrosa que también ha mordido. Han mordido varias veces, cuando se ha entrado a las jaulas a limpiar o a echarles alimento. Por lo tanto, es ahí donde tenemos el problema, y es cierto que tenemos un problema. No en que los adoptables o los no peligrosos o no agresivos no se adopten, no, eso se adoptan y se mandan a Alemania y hay muchos vecinos de Vitoria que adoptan. Ahí no hay. Por lo tanto, no hace falta hacer campañas en eso. Tenemos que trabajar en lo otro. Y en lo otro es en lo que estamos trabajando, en lo que les comento, con estos perros de raza peligrosa y agresivos, precisamente con la asociación, con APASOS. Todavía la semana pasada se tuvo la última reunión, ¿no?, y se estuvo hablando de qué salidas dar. Hay un compromiso de ponernos en contacto con Italia, que Italia no tiene normativa de perros potencialmente peligrosos y allá sí podrían darse en adopción con facilidad. Desde luego, en Alemania no es posible, porque Alemania tiene una normativa y está prohibido tener animales de este tipo, con lo cual adoptar animales de este tipo, con lo cual allá no es posible. Yo lo que he querido con mi intervención es decirles a ustedes, hacemos todo esto, no es necesario hacer campañas de adopción ya, porque ese problema lo tenemos solucionado. El problema lo tenemos en los perros de razas potencialmente peligrosos y perros agresivos que muerden, que esos no los adopta nadie y que sería una, por nuestra parte, una responsabilidad darlos en adopción sabiendo el riesgo que los adoptantes corren. Y que se nos están quedando y que llevan desde 2014 tres años algunos cerrados en una jaula, lógicamente esos yo creo que no van a ser adoptables nunca, porque el estar cerrados en una jaula pues le vuelve más locos y más agresivos todavía. Y que tenemos 41 en esas condiciones, alguno que incluso no está aislado y que ha agredido a otros perros, alguno ha matado a algún perro con el que compartía jaula, y uno de raza no peligrosa que ha agredido y ha mordido a voluntarios. Por lo tanto, ese es el problema y en eso estamos trabajando y en eso tenemos que dedicar nuestras energías y recursos que tengamos y lo estamos haciendo con APASOS y estamos en este momento viendo si podemos abrir la vía de Italia, donde nos parece fácil que puedan ser adoptados algunos perros de estas características. Algunos, otros nunca van a poder ser adoptados por su especial agresividad y por su especial ataques que han producido incluso la perrera a otros perros y a voluntarios de estas asociaciones. Gracias. Gracias, señor Pemunain. Señor Prusilla. Bai, labur gauza batzuk argitzeko esan da, harrituta geratu direla beste taldeek esan dugunarekin, baina azken finean egia esan da mozio errez hauetan edo buenistak direnak, ez da, ba, bueno, konpromisoak agertzen dira baita ere, ez dira bakarrik gauza bat onartzea eta kitxo. Eta orduan, nik esan behar dut, aurreko osoko bilkuran nekazaritza elekegaien alde kanpaina bat egiteko proposamena ekarri zen, irabazik ekarri zuen gainera, eta nola kanpaina hori ez geneukan espreski jasota ez da nekazaritza elikagaien planan, ez da beste leku, beste leku batean, ez da, ba, baietz bozkatu genuen, zen, bueno, ba, ondo ikusten dugu eta gainera ez egoen jasota. Baina gaur planteatzen duzuena hitzarmen batean dago espreski jasota. Elkarte batekin egiten den hitzarmen batean, eta ez bakarrik urte honetan egin den hitzarmena, baizik, eta hitzarmen honek ja, badauka denbora asko, ez da? Eta orduan ez dugu ikusten udalak hitzarmen horretan dagoen edukina bikoiztu edo berriro egin behar dula bere kabuz edo eta elkargunaren bitartez, baina bueno, elkarte hori elkargunean dago eta ja, bere, beraekin dagoen hitzarmenean sartuta dago zuek planteatzen duzuena. Hori da esaten duguna, orduan, ez dauka zentzurik, beste gauza bat da aurrera pausuak eman behar direla gai honetan, ba bai, eta aurrera pauso horiek emateko beste proposamena baten bat baldin badago, bueno, ba, ikertuko dugu eta aztertuko dugu eta agian posible da aurrera ematea, baina zuek planteatzen duzuena, ja, jasota dago, egiten ari da eta urtero egiten da. Orduan, hori da planteatzen duguna gobernu taldetik, ez daukala zentsurik, naiz eta mozio buenista bat izan. Hori da kontua. Orduan, nik uste dut hori agerian jarri behar da. Eta gero, sartuko naiz beste gauza batean, esaten dute elkargunea zerretuta dagoela, ez daki zer, jakiten duanez, bi elkartea zerretu egin ziren, gainera esaten zuten ni, behintzat, neure buruari buruz itzengo dut, konbokatuta nengoela, eta ez da egia. Ni ez zidaten esan, inork ezean konbokatu elkargunera horreta juteko.
hori ez da egia. Eta horreta elkarte hoietako pertsona bate telefonoz deitu zidan, galdetu zidan, konprobatu zuen eta barkamena eskatu zidan. Itxarongo du barkamen hori publikoa noizean behin egiten duten, ezta? Baina agian nire semeak hasiko dira bere bizitza egingo dute, ni hilko naiz eta ez dut jasoko barkamen publiko hori segurazki. Hori gauzak erabat argitzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Orain EH Bilduren txanda, López Abresturi Andrea. Sí, la verdad es que, señor Prusilla, bueno, su alegato final ha sido impresionante. No sé, seguro que han dicho de nosotros y de nosotras, de cada uno de nosotros, cosas mucho más fuertes que no haber ido a una reunión, vamos. Pero el perdón público y demás, mira, pero esto se arregla fácil, señor Prusilla. Se ponen ustedes en contacto rápidamente con el Elkargo Egune, usted y el señor López de Munain, que suyo estuvo un ratito escuchando, se fue sin decir nada, se reúnen rápido con el Elkargo Egune y se ha acabado el mal rollito. Igual le piden perdón públicamente o no, que no creo que sea, vamos, aquí una auténtica barbaridad, usted tiene ocasión de aclararlo y ya está. Y señor López de Munain, no sé cómo se mete en estos charcos. No, en serio. Se acaba usted de cargar en una intervención cualquier campaña de adopción que pueda hacer este ayuntamiento, pero de cabo a rabo. O sea, y nunca mejor dicho, mire. Pero es que es verdad, pero afortunadamente, como aburrimos hasta, vamos, hasta el apuntador, no habrá mucha gente, muchas personas siguiéndonos por internet y demás. Pero con su intervención no va a haber ni un solo gasteiztarra o ni una sola gasteiztarra que se acerque al centro de protección animal a coger a uno de esos perros que están locos. Pero ni al loco ni al otro, porque como estaba en la jaula ya se ha vuelto loco, pero usted se ha oído. O sea, yo de verdad, es que no sé, de verdad, señor López de Munain, cómo se meten estas cosas. Pero si era muy sencillo, si ya le hemos dicho que hacen cosas, vamos a hacer alguna cosita más, vamos a tener al Elkargune también contento, que hemos luchado por tener un Elkargune de protección de los animales. Y luego ya, si en estos temas de las adopciones usted se mantiene un poco al margen, igual conseguimos que adopten un solo perro de la perrera. Bai, bukatzeko ya, Iturritza jauna. Sí. Le reitero lo mismo, señor López de Munain, escuche un poco, que yo creo que sigue sin escuchar. Usted se ha aferrado a lo que para usted es su problema, lo ha expuesto con toda, pues con toda la crudeza de que ha sido usted capaz de hacerlo, y la conclusión yo que saco es que es más necesario que nunca hacer campañas de sensibilización sobre este tema. Así que lo único que ha dado usted es argumentos para llevar esta moción que ha presentado Irabazi al Elkargune y ponernos a trabajar, pero rapidísimamente. Teníamos que estar corriendo ya hacia allí. Bien, terminado el debate, vamos a votar la moción presentada por el grupo Irabazi sobre la promoción de la adopción y tenencia responsable de animales domésticos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por tanto, aprobada con los votos favorables del Grupo Popular, EH Bildu, Podemos, Irabazi, y el voto contrario del Grupo Nacionalista y Socialista. Bien, como se ha también solicitado en algunas juntas de portavoces, vamos a hacer un receso de 10 minutos. Por favor, 10 minutos, y de tal manera que aquí a las 12:10 estemos todos otra vez en el Pleno.